Recuerden que durante la jornada podemos participar con preguntas e historias. Por favor, revisemos nuestra conexión, activemos nuestro micrófono solo cuando vayamos a participar y sería muy chévere que prendiéramos las cámaras. Recuerden que la asistencia se llena dos veces, por la mañana y por la tarde. Es importante pues para nuestra certificación. Nos certificamos con el 80% de la asistencia y es importante diligenciarla las dos veces de la jornada. Tenemos la encuesta. Recuerden que la encuesta es completamente anónima, no está relacionada con el registro de asistencia y para nosotros es súper importante, especialmente hoy, que la diligencien, que nos cuenten cómo les fue, qué les gustaría profundizar, qué les gustaría que no estuviera, que nos den su opinión. Para nosotros es súper valioso. Esta vez no digo nada sobre el grupo de WhatsApp porque recuerden que el grupo de WhatsApp se va a eliminar una vez terminemos el bootcamp. Estará abierto la próxima semana simplemente para compartir los links de grabaciones, de pronto si tengan alguna pregunta, pero luego que terminemos de enviar toda la información, el grupo será cerrado. Entonces, de esta manera, me gustaría escucharlos si hicieron los retos de la semana, si tienen alguna pregunta, si nos quieren contar un caso de éxito, alguna experiencia, algo que nos quieran compartir. Aquí nos están preguntando, Cindy, que si es posible ir teniendo las memorias de las sesiones realizadas. Sí, nosotros vamos a compartirles todas las presentaciones, vamos a compartirlas en formato memorias para que quedemos con toda la información adicional a las grabaciones. Bueno, entonces, pues dado que no tenemos como comentarios, vamos a dar inicio a nuestra primera charla. Vamos a invitar a Natalia Vélez con el tema de Training Day. Nati, ya estás por aquí. Hola, Caro, sí. Voy entonces a comenzar a prender mi cámara. Hola para todos, muy buenos días. Espero que estén súper bien, que este último día del bootcamp lo disfruten demasiado, también que se lleven muchos, muchos aprendizajes y bueno, que disfruten esta charla que vamos a tener, este espacio de una horita y que puedan aprender mucho. Yo soy Natalia Vélez, yo en este momento soy líder de comunicaciones y de profesión soy comunicadora publicitaria. Entonces creo que va a ser súper chévere que puedan aprender también del área de talento humano con una visión de una publicista que en realidad tiene mucho que ver. Les cuento un poco como de mi experiencia. Yo soy súper joven, pero he tenido la fortuna de trabajar en Sí, diferentes tenemos que empresas. bien. Espera que yo me He tenido la ponga. fortuna de trabajar en diferentes empresas de todo tipo, desde empresas privadas, empresas pequeñas, grandes, agencias, también startups. Y bueno, de todas uno se lleva siempre como aprendizajes muy grandes. Y lo más importante de todo es que no importa qué tipo de empresa sea, sino que todas llevan siempre el mismo objetivo. Todas llevan siempre el mismo objetivo y es a la persona. Siempre, siempre, así sea una multimarca, así sea una empresa, digamos, de educación, de salud, todas van a trabajar para las personas y bueno, eso yo creo que es lo que los compete a ustedes aquí y que desde el rol de publicista, que siempre estamos pensando en el usuario, en el cliente, se pueda conectar mucho estos aprendizajes del día de hoy. Caro, tú puedes controlar los micrófonos, por favor. Sí, vamos a estar haciendo ese control.
Listo. Bueno, ¿qué más les cuento sobre mí? También he tenido la fortuna de hacer un intercambio en otro país donde me enfoqué mucho con mi equipo pues, de trabajo en analizar cómo el comportamiento de la cultura, de las marcas en otro país. Y también eso es súper enriquecedor porque uno se da cuenta que no importa el lugar, el idioma, el país, siempre está como el factor humano de por medio. Siempre vamos a tener que pensar como la persona, como el usuario, ponernos en su lugar, en su mente, en sus decisiones. Y esto va a ser, pues, como súper importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a aprender hoy. Si quieren, entonces, yo creo que ya está la mayoría para ir comenzando. Sí, Nati, ya. Perfecto, ya puedes empezar a hacer la presentación. Listo. Entonces, les voy a presentar mi pantalla y me confirman cuando estén viendo. Ya la estamos viendo. Listo, entonces el tema del día de hoy es Training Day. Perfecto. El 22% de los empleados que son contratados renuncian en los primeros 3 meses. Y aquí, está silenciada Natalia. Estás en mute. Ya, perdón. Pero Nati, dame un momento, por favor. Miren, lo que pasa es que para silenciarlos a todos, terminamos silenciando al speaker. Entonces, por favor, todos cierren sus micrófonos ustedes directamente, porque cuando nosotros estamos hablando y vamos a silenciarlos, terminamos silenciando al speaker. Entonces, por favor, las personas que no están participando, cierren sus micrófonos, verifíquenlo, por favor. Muchísimas gracias. Nati, listo. Listo, entonces retomo. El 22% de los empleados que son contratados renuncian en los primeros 3 meses. Eso es algo que pasa todos los días en todas las empresas del mundo y no es que sea malo, es como el ciclo normal de los empleados, pero también podemos hacer cosas para evitar que esto suceda en nuestras empresas o para evitar por lo menos que suceda tan rápido, que no sean 3 meses, sino ir prolongando ese tiempo o también de que las personas se queden más tiempo trabajando con nosotros. Aquí les va a dar 6 razones de por qué las personas cambian tanto de trabajo. Lo primero, no hay un plan carrera en la empresa. Esto significa que no hay esos espacios de formación, de crecimiento. Ya sabemos que el mundo está cambiando, está avanzando a un ritmo tan rápido que no es suficiente como contratar a un empleado para que haga lo que ya sabe hacer, sino impulsarlo a que dentro de la misma empresa aprenda a hacer nuevas cosas y aprenda también nuevos conocimientos, nuevos roles. Entonces, eso es un factor que también desmotiva como mucho a los empleados. Lo segundo, diferentes expectativas salariales. Esto sí, no hay como mayor explicación más que simplemente no era lo que la persona esperaba o ya tiene nuevas ambiciones, entonces por eso rota de empleo. Lo tercero es la no mentoría de los líderes. Si bien los líderes tienen ya como su rol muy claro, muy definido dentro de la empresa, no basta solo con que los empleados sepan que él es el líder, sino que también vean en un líder el acompañamiento, vean inspiración, que es súper importante uno trabajar con personas que lo inspiren y que también se sienta una persona cercana. Recordemos que ese concepto de jefe y líder es súper diferente y que ya está como muy mandado a recoger el concepto de un jefe que está dentro de una línea vertical en el máximo cargo y que jamás tiene contacto con sus empleados, sino que lo que también hace que una persona se sienta contenta de trabajar en esa empresa es que pueda haber en sus líderes una persona que se preocupa, que sabe por lo menos el nombre de los empleados, que saben que se encuentran los procesos y que pues lo ven continuamente ahí. Cuarto punto sería el clima laboral que no promueve la salud. Aquí eso es un tema que también está como un poco de moda, por así decirlo. Es como
Las empresas ya quieren hacer un espacios que promueven la salud mental, entonces los viernes hacen una pausa activa o algo así. Pero nosotros tenemos que aprender a ir más allá, de hacerlo realmente con personas profesionales, promover no solamente espacios de diversión, sino también de salud física o con psicólogos de salud mental. Recordemos que los empleados llegan al trabajo con un montón de cargas del resto de su vida personal y que si esto no se trata también, no es que vayamos a solucionarles la vida, pero si esto no se les da un poquito de importancia, vamos a ver afectados los resultados o la productividad de esos empleados, porque están teniendo un clima laboral un poco pesado, un ambiente que no es tan agradable o que siempre se encuentra como intenso. Entonces, no solamente es promover una hora a la semana de actividad física, sino realmente gestionar actividades a lo largo del mes, actividades, también programas, asesorías, un montón de cosas que se pueden hacer como para que este clima laboral sea cada vez más ameno. Quinto, el desequilibrio entre la vida laboral y personal. Ya este sí también es un factor que a veces influye mucho en que las personas roten de empleo porque tienen tantos problemas en la vida personal que no lo logran coordinar con la vida laboral. Entonces aquí ya no es como tanto un tema de la organización, pero sí es bueno saber que es un factor por los que las personas rotan de trabajo. Y por último, la no inclusión laboral. La no inclusión laboral también es un tema que, digamos, se ha tornado últimamente como de moda, pero no nos podemos quedar ahí como en simplemente sacar una campaña el día del Pride, en el mes del Pride, diciendo que somos una marca friendly, que pues súper amorosa, y que pues, acepta a todo el mundo, cuando en la vida real o en la cotidianidad hacemos lo contrario o en las entrevistas descartamos a personas por su condición, por su inclinación sexual, incluso porque a veces tienen discapacidades. Entonces, pensar de entrada que esto es un factor que no solo es para esas personas que están aplicando a la empresa, sino que también nos va a ayudar a nosotros como marca a generar un posicionamiento y una fidelización que lo vamos a ver más adelante. Entonces, también generar cualquier tipo de espacio abierto a la inclusión de todo tipo va a evitar la rotación de empleados. Ahora sí, entrando, ese era como un contexto que nos va a servir demasiado para entender por qué hacer un training day y cuál es la diferencia con un onboarding. Quizás muchos ya están familiarizados acá con el tema del onboarding, que es como todo este proceso de la selección de personal más una adecuada vinculación, como realizar todo este proceso de vinculación a la persona. Cuando hacemos esas dos cosas bien, podemos, entre comillas, seleccionar al candidato ideal. Pero el onboarding es todo el proceso que se hace y el training day es solamente una parte de ese onboarding. Viene siendo como una actividad que nos va a servir mucho, va a ser como el abrebocas de este onboarding. Que puede, incluso el onboarding puede tomar no una semana, como de pronto muchos piensan, no, en una semana le doy la inducción al empleado y listo. No, el onboarding puede tardar hasta 2 meses, 3 meses, porque recordemos que no estamos contratando un talento y haciendo tantos esfuerzos pensando en que él se va a ir rápido. Por lo contrario, estamos haciendo muchos esfuerzos para que el talento dure mucho en la empresa. Entonces, teniendo esto en cuenta, el onboarding puede durar hasta 1 o 2 meses, y no es que sean 2 meses de inducción, pero pueden ser 2 meses de acompañamiento continuo, donde esa persona quede súper clara con su rol, con la cultura de la empresa, pero para eso el training day nos va a hacer como un plus, como que nos va a evitar de pronto como cometer el error así tan directamente, porque no sé, a mí por ejemplo me ha pasado, yo no sé si a ustedes como empleados en algún momento les ha pasado, que entran a una empresa y como que al corto tiempo de estar en la empresa, ya dan, es como que no, yo, pues, o sea, ya no se sienten bien, es como, ay, pero ya estoy aquí, o me arrepiento, ay, si hubiera tenido más tiempo de buscar más empresas, o me hubiera tomado las cosas con más calma, a lo mejor no hubiera estado acá.
Y también de pronto muchos empleadores les pasa esa misma sensación de que ay, me apresuré mucho en contratar a este empleado y uno como que se arrepiente, pero tampoco puede hacer mucho porque está recién contratado. Entonces, lo ideal tampoco sería como despedirlo ahí mismo, sino empezar a hacer una introspección, analizar en qué estás fallando en el proceso de selección y por qué te estás equivocando tanto en contratar al personal, digamos, que no es. Bueno, aquí tengo una pregunta para ustedes, que ya están más familiarizados con este tema. ¿A partir de qué momento comienzas a hacer un onboarding? Si alguien quiere responder, genial. Nadie. No, Nati, no hay comentarios ni preguntas. No, en el chat no. ¿A partir de qué momento comienzas un onboarding? Ah, sí, ¿mucho? Tenemos una mano levantada de Darlene Jaramillo. Hola, Darlene. Hola, buenos días. Desde el momento en el que se le notifica a la persona que quedó seleccionada, desde ese momento cero, digámoslo así. Listo. ¿Alguien más? Sí, tenemos comentarios en el chat, te los voy a leer. De una. Robert Emir Pacheco nos dice, desde allí se inició ese momento. Santiago Restrepo nos dice, antes de ingresar a la compañía, cuando ya sabes la persona seleccionada. María del Pilar Giraldo dice, desde el mismo proceso de selección. Catalina Marín dice, desde el proceso de selección. Leandro dice, desde el primer día de inicio en sus labores. Omar García nos dice, desde que inició el proceso de selección. Lina María Zapata, desde el día 1 de ingreso. Sofía Lorena, desde que inicia el proceso de selección. Zuli nos dice, desde que se hace la oferta en el proceso de selección. Ana María, desde el primer día de ingreso. Cindy nos dice desde el proceso de selección y Omar García nos dice incluso el onboarding inicia desde que se está haciendo marca empleadora. Sí, ¿cómo se llama él? Omar García. Omar, bueno, todos los comentarios súper válidos, pero hay un problema, es que todos estaban muy enfocados a un modelo tradicional y lo que queremos nosotros empezar a implementar en las empresas es un modelo más innovador y, como dijo Omar, el proceso de onboarding comienza incluso antes de que la persona llegue a ser preseleccionada. Y porque ya vamos a ver más adelante cómo influye el factor de marca empleadora, que ya ustedes lo vieron acá en el bootcamp, cómo influye tanto ese factor de marca empleadora y que se comienza a trabajar desde ahí el verdadero onboarding. Beneficios de realizar un buen onboarding serían: aumenta la productividad en un gran porcentaje, la productividad del trabajador, porque ya va a entrar con las funciones mucho más claras y muy enfocado. Segundo, la adaptación rápida. Este proceso nos va a servir muchísimo porque va a integrarse con la cultura, con el equipo, con los líderes. Entonces, claro, la adaptación no va a ser como tan brusca de llego a una nueva empresa y apenas me van a empezar a contar todo lo que es. Y tercero, el trabajo en equipo va a ser mucho mejor y con los compañeros de trabajo, ya que desde un inicio los va a haber conocido y va a tener la oportunidad de interactuar con ellos, incluso antes de ser contratado. Otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de un Training Day para el talento? De pronto alguien quiera por acá compartir su opinión. ¿Cuáles creen que son esos beneficios de realizar este entrenamiento? No, en este. Bueno, aquí tenemos una mano levantada. Robert. Hola, bueno, a mí me parece que es como... Es el momento en el que vamos a lograr enamorar a ese candidato. ¿Qué es lo que nos pasa? Durante todo el proceso, desde la misma publicación, pues yo estoy... Es un poco como cuando estoy en una relación donde yo apenas estoy coqueteando, cuando yo estoy en la publicación y demás, apenas estoy coqueteando, mostrando mi interés por captar ese talento.
pero en ese primer día es un poco como estamos formalizando nuestra relación y es clave mostrarle que está en la mejor empresa. A partir de ese primer día, la persona puede sentir que tomó la decisión correcta o por el contrario, empieza a tomar sesgos de, y a partir de esos sesgos, pues todo le parece o muy bueno o muy malo. Ese es mi punto de vista. Sí, tienes toda la razón y para allá voy. Entonces, lo que nos dice... Nancy, pero tienes por acá más comentarios, entonces vamos a compartirlos. Aquí nos dice Ana María Valencia que la persona conozca bien la cultura organizacional desde los primeros días. Darly nos dice, permite conocer la cultura que la persona sienta que pertenece. Sofía nos dice, tener un acercamiento a la empresa y a su cultura previamente. Shirley, se genera confianza y compromiso afectivo por la compañía. Oma nos dice, permite que la persona conozca la empresa y le permita conectar su propósito con el propósito de la compañía. Y Zuli nos dice, enganche desde la emoción para los colaboradores para generar desde el primer día fidelización. Todo súper válido, los comentarios de todos. Precisamente vamos a hablar un poquito de ese Training Day para el talento. El Training Day entonces viene siendo un entrenamiento, como lo dice su nombre en inglés, Training Day, un día donde la persona va a conocer la empresa a la que de pronto va a ingresar. No significa que porque se le haga el Training Day, la persona ya está seleccionada. De hecho, esto es lo que nos va, como les decía ahorita, a evitar que de pronto contratemos a la persona que no es, por afán y por muchas razones. Entonces, ese Training Day va a ser como nuestro primer filtro. Y así como es el primer filtro, para nosotros conocer a esa persona que aplicó a la vacante, también para ellos va a ser un filtro de conocer la marca. Y aquí quiero meterme un poco con el tema publicitario, que yo sé que es súper importante también para todas las empresas, y es que nosotros todos nos vendemos. O sea, todo, sea una persona natural, sea una organización, lo que sea, siempre nos estamos vendiendo. Desde que usted convence a su mamá para que lo dejara salir cuando era niño, desde ahí ya usted se está vendiendo y usted se está inventando como una película y el verbo, el discurso para convencerla. Asimismo, las empresas también tienen que venderse como la mejor empresa. Recordemos que hoy en día hay tantas opciones y el cliente, el talento, cada vez tiene la posibilidad de elegir más. O sea, ya no es tanto como donde me toque, sino que también ya está la posibilidad de que yo elijo dónde trabajar, porque es donde va a pasar casi todo el tiempo, la mayor parte de mi tiempo, entonces me tengo que sentir bien en esa empresa. Entonces, ustedes, al ser el primer filtro con ese talento, ustedes son la primera imagen de la empresa. O sea, ustedes son los encargados de que la persona diga, yo quiero trabajar aquí. Y ya ustedes también van a decidir si esa persona sí conecta o no con lo que ustedes están ofreciendo. Entonces, ese es como el principal beneficio que tiene el talento al realizar un Training Day. Y ahora los beneficios que tienen para la empresa vendrían siendo entonces lo que les contaba. Evitar de pronto la rotación de tanto empleado porque van a contratar a los talentos de calidad que probablemente sean los más idóneos. Aquí vamos con unos objetivos puntuales. Cuando hacemos un Training Day, cuando hacemos esta actividad de un día con los talentos nuevos, vamos a tener a poder apuntarle a tres objetivos. O sea, atraer talentos nuevos, valga la redundancia, fidelizar nuestra marca o realizar un proceso de onboarding. Es decir, yo puede que simplemente con el Training Day le esté apuntando al 1 o al 2. Y la persona no quedó seleccionada, pero no importa, la logré fidelizar, logré posicionar mi marca y también que ella me conociera y simplemente fue descartada. O en caso de que esa persona sí quede seleccionada, pues ya habré adelantado un proceso, una parte del onboarding que me va a servir mucho para lo que se viene en los próximos días de contratación. Entonces, acá es súper importante que cuando ustedes vayan a planear el Training Day, vayan a planear este día, tengan presente
yo le puedo apuntar a los tres objetivos, que sería como lo ideal. Claro que también puedo enfocarme en que en atraer nuevos talentos y que resulte que no fueron contratados, pero no hay problema con que no fueron contratados. Va a llegar a nuevos postulantes y se les hace un nuevo training day. Igual ustedes ya lo van a tener como estructurado y lo más importante es que en cualquier training day que hagan, ustedes puedan fidelizar a ese talento. Vamos a entrar entonces a profundizar un poco en estos tres objetivos. Atraer nuevos talentos, acá es súper importante dos cosas. Lo primero, entender las necesidades de esa persona, las expectativas que tiene, con qué experiencia llega, pero no solo experiencia laboral, sino como la experiencia que trae de otras empresas y que le puede aportar a la suya desde esa persona, desde el ser. Después de entender también esas necesidades del talento, va a ser súper importante lo que decía ahorita los compañeros, gestionar la marca empleadora. Que esté bien diciendo como el punto más importante para atraer más talento. Nati, hola. Por favor. Listo. Aquí tenemos dos datos súper importantes. Nos dicen, la rotación laboral en empresas con una cultura empresarial positiva es del 13.9%, mientras que la rotación en empresas con una cultura empresarial deficiente es del 48.4%. Ahí yo creo que aplicaría el dato del inicio, que es el 22% de los empleados renuncian en los primeros 3 meses, que eso es una cantidad abismal. Y mientras que una empresa que genere una cultura agradable, que la gente califique como positiva, la rotación es de un 13%, es decir, casi nada. Ah, esto es el objetivo que más le tenemos que apuntar. Por eso, tan importante que la cultura de la empresa abarque los valores, liderazgo, el entorno laboral, la misión, las metodologías, expectativas, los objetivos. Todo esto, aquí les voy a ser muy sincera y les voy a recordar algo importante. Ustedes ya tienen claro lo que es la marca empleadora, en lo que consiste crear una cultura organizacional. Pero más allá de eso, es que realmente esto se aplique. Que esto se aplique, porque de nada sirve que en el training day tú le cuentes a la persona, al talento, todas las maravillas que son de la empresa, que están en un papel, que consolidaron como cultura organizacional y que a la hora de la rutina no se vive esa cultura. Y ahí es cuando entonces el empleado desierta. Entonces, acá ustedes como líderes de talento humano es súper importante porque ustedes son los encargados, por así decirlo, de que esa cultura sí se lleve a cabo, de que cada área sí esté cumpliendo con los valores, con las metodologías, porque entonces ustedes pueden vender en el training day una super metodología de trabajo. No, aquí tenemos 1 hora y media de descanso, se trabaja desde las 8 hasta las 5, horarios flexibles, descansos, no sé qué. Y resulta que a la hora del té, no, pues trabajan horas extras, nunca tienen descanso, o cuando piden un descanso, entonces el líder los regaña. Entonces, esa incoherencia va a hacer fácilmente que una persona se aburra y se vaya. Aquí hay una palabra súper importante y es retener versus fidelizar. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar el término retención de talento. Y yo creo que es muy usado en todas las empresas, pero recordemos en que los procesos de innovación también comienzan desde la forma en que nos comunicamos y nos expresamos. Retener suena como impedir que un empleado desea marcharse, lo haga. Suena como que yo no lo voy a dejar ir y lo voy a retener. Mientras que fidelizar es enamorar a aquellas personas que pueden aportar a la organización. Entonces es muy diferente cuando yo quiero retener a un talento a contrario de su voluntad, a que cuando una persona está tan enamorada de la marca que decide quedarse por sí misma. Entonces, en vez de enfocarnos en retener talento, vamos a empezar a enfocarnos en fidelizar, en enamorar. Recuerden lo que les decía ahorita, nosotros nos tenemos que vender siempre, pero no vender de una forma falsa, sino de una forma de que realmente lo apliquemos, de que esto es lo que somos. Y cuando lo contamos, la
cualquier talento diga, yo quiero trabajar en esta empresa, tengo 1000 opciones, quizás habrá en otras donde me paguen mejor, pero aquí es donde entra este factor importante de crear marca empleadora y cultura organizacional, que va a hacer que las personas incluso puedan preferir trabajar en una empresa donde le paguen menos, pero que saben que el ambiente laboral es excelente. Esto va a mantener empleados felices. Además, van a encontrar espacios de formación, espacios donde se preocupan por su salud física, mental, emocional, espacios donde los líderes comparten con ellos su experiencia, donde son inspiradores. Entonces, miren que todos estos factores, a la final, van a hacer que haya menos deserción. Aquí algunas consecuencias de no realizar un training day. Si sabemos que esto va a ser un abrebocas para nuestra marca, que va a ser un punto importante para nosotros enamorar a la gente, las consecuencias pueden ser pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo porque contratar a un talento requiere mucho esfuerzo de parte de ustedes, que planear, que la documentación, todo el onboarding, eso es demasiado tiempo para que a los 2 meses te diga, me voy. Y dinero, porque contratar a un talento cuesta, para que también cuando se vaya, todo ese dinero se haya perdido. Y encima, no solo pierdes ese tiempo y ese dinero, sino que lo tienes que reinvertir, porque tienes que contratar inmediatamente a un nuevo talento. Y la poca efectividad. Un talento que entra aburrido, no te va a dar resultados, y puedes optar por despedirlo. Entonces, ¿por qué entra aburrido? No es porque, primero, pues hay muchos factores. Puede ser porque la misma empresa no le gustó, pero aquí el error no es tanto el talento o la empresa. Es del momento en que no se realizó el training day. Porque si esa persona se le realizó un training day y un onboarding, esa persona ya conocía cuáles eran las metodologías de la empresa, cuáles eran los objetivos, cuál era la cultura, y podía totalmente decidir, esto es para mí, esto no es para mí. Entonces, aquí, por eso les vuelvo y les reitero, la importancia de esa coherencia entre lo que ofrecemos en el training day y lo que realmente se vive, porque si esa persona se convenció desde el primer momento, es porque la vamos a mantener enamorada en todo el tiempo que esté. Aquí estamos hablando mucho de talentos nuevos, pero también esto es súper aplicable a los empleados que ya llevan tiempo con nosotros. ¿Cómo hacer para que ellos tampoco se aburran? Entonces, esas mismas estrategias que están utilizando para atraer nuevos talentos pueden ser totalmente aplicables a los talentos que ya están. Y cómo no, fidelizarlos. Eso es como una relación. O sea, al principio todo es color de rosa, pues obviamente los detalles no faltan, te venden una cosa súper bonita, y resulta que cuando ya vas entrando en proceso, te encuentras con algo totalmente diferente. No era lo que te vendieron al principio, y ahí todo se va en picada. Entonces, las relaciones que duran mucho es porque constantemente siguen como alimentando esa promesa inicial, por así decirlo. Entonces, tomémoslo como ejemplo. A mí en publicidad me enseñaron mucho a tratar siempre las marcas y las empresas como una persona. Entonces, todos nuestros ejemplos siempre son de una marca aplicada a la vida real. Y así es como uno empieza a entender que la marca y la organización tiene personalidad de persona. Tú puedes definir cómo es mi empresa. Entonces, tú te pones a pensar cómo quisieras que si eso fuera una persona, cómo fuera. Con qué características. Si es una persona que no me agrada tanto, ay, es que mi empresa es de ese tipo de persona que a mí no me agrada tanto. En fin, entonces aquí pueden aprovechar mucho estos espacios también para fidelizar a los trabajadores que ya hay. Igual, el training day puede ser una actividad de un día, pero puede tener un impacto muy significativo en las personas que están viendo tu marca por primera vez y que van a decidir o no quedarse, y no sabemos por cuánto tiempo, y no sabemos si esa persona va a hacer grandes cosas para nuestra marca. Bueno, ahora sí entremos en materia. De pronto hasta acá tienen comentarios, dudas, opiniones. ¿Alguien quiere aportar algo desde su experiencia de cómo han sido estos procesos de contratación? O si ya lo han realizado antes. ¿Cómo? Yo quisiera invitar a Ana María Valencia, porque ella nos dejó una pregunta donde dice, ¿te refieres a un training day
de manera grupal, pero sé que la pregunta fue hace un ratico, entonces, Ana, si nos quieres contextualizar para poderle dar respuesta a tu pregunta, por favor. Claro que sí, Carolina. No, lo que pasa es que yo he tenido que participar, pues, como en estos procesos de recruitment de manera accidental dentro de mi empresa, que es una empresa pequeña. Entonces, viendo la necesidad de que, pues, no puede ser tan accidental y hay que conocer mucho, porque como tú dices, hay que sabernos vender como empresa y hay que saber enganchar a la gente. Es súper importante que desde el principio seamos muy claros con nuestras expectativas hacia ellos y también tratar de entender las expectativas que ellos tienen. Pero como soy nueva en el campo, entonces tú me hablas de onboarding y yo lo entiendo de una forma, pero no sé bien como el detalle del proceso, así mismo cuando me hablas del training day. Entonces me gustaría que de pronto pudieras explicarnos más en detalle, porque puede que haya otras personas pues que estén como en la misma situación que yo estoy. Listo, vuelvo a retomar la diferencia que hice al comienzo, que es que el onboarding es todo el proceso que se hace, digamos, de contratación y de vinculación a la empresa, es donde ya tú le muestras el recorrido, le muestras el cargo, le muestras, mejor dicho, todo lo que se necesita para que una persona entre a una empresa. Pero este proceso de onboarding, como les dije ahorita, no es solo que dure una semana, ni siquiera es que comience en el momento en que tú lo contratas y firman el contrato. Entonces, ya se acaba de comenzar el onboarding. No, el onboarding es algo más amplio que puede incluso tomar 1-2 meses, como ustedes lo consideren necesario, dependiendo también del cargo, del tamaño de la empresa y el tipo de responsabilidades. Y vincular a una persona que quede súper bien instalada, que se adapte a la cultura empresarial, puede tomar más tiempo que solo una semana. Como también les decía ahorita que no es solo desde el momento de contratación, sino que es desde antes, y aquí es donde entra el Training Day, que es una actividad que hace parte de todo este proceso de onboarding, de todo este proceso de contratación. El Training Day es un día de entrenamiento donde ni siquiera has contratado a esa persona, pero ambos se van a conocer, ambos van a decir, bueno, aquí como que hubo match, aquí como que yo conecto con esta cultura, porque es en ese día, ya que vamos a ver los pasos del Training Day, van a poder entender qué se hace, qué se dice, y ahí es donde ustedes van a conectar, donde se van a vender, donde van a gestionar su marca empleadora. También donde van a conocer todas las expectativas del talento, porque también pueden ser muy diferentes a los objetivos de la empresa y pues no pasa nada malo con eso, simplemente no es la persona ideal para lo que estamos buscando, porque esa persona de pronto tiene expectativas más adelante de viajar, no sé, de trabajar en otro país, algo así, y tú quieres realmente tener a alguien por mucho tiempo, que dure por lo menos más de los 3 meses. Entonces tú dices, no, pues muy chévere la persona, pero no es lo que yo necesito en ese momento. Entonces ese Training Day va a ser como el primer filtro, como la primera cita que van a tener con el talento que se postuló a su vacante. De pronto ahí queda más clara la duda. Sí, pero entonces según lo que tú dices, el Training Day es algo que se hace personal, o sea, no se incluyen como varios candidatos, sino que se hace con una sola persona. Bueno, ya para allá voy. El Training Day, como la explicación que di, era simplemente lo que era. Ahora, ya la metodología que tú implementes en el Training Day puede ser grupal o puede ser individual, eso dependiendo de lo que tú consideres, porque tú puedes tener 3 postulados para el mismo cargo. Y tú les dices, ya les hiciste, digamos, una entrevista previa para poder llegar al Training Day, les hiciste una entrevista previa y les dices, ok, los vamos a citar a los 3, no sé, el jueves, y allá les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer. Ya, ahorita que veamos los pasos del Training Day, entonces ya tú vas a tener como tu cronograma del día. Entonces, perdón, a los 3 talentos, a cada uno les puedes poner las mismas funciones y vas a ver resultados diferentes. También vas a ver resultados diferentes en la actitud, en la personalidad, en la cultura. Entonces, esto también funciona si lo quieres hacer grupal. Eso sí, el seguimiento debe ser personalizado. El seguimiento que tú hagas, no puedes hacerle el feedback acá, pues, como en público, porque, pues, no, un feedback se debe hacer como más en privado, decirle,
en que de pronto se está equivocando o que no le ha gustado o en si me ha gustado mucho esto, porque si tú lo haces públicamente, pueden haber, pues los otros candidatos se pueden sentir como desmotivados, como no, pues le dieron, lo halagaron, entonces seguro ya queda el otro, o me hicieron sentir pues súper mal, o me ofendieron delante de todos, entonces desde ahí ya va a empezar como a tener una mala imagen de la marca. Entonces, claro que se puede hacer grupal, pero sabiendo manejar como los espacios con cada uno. Pero si tú tienes 3 postulados para el mismo cargo, sería ideal que los pongas a hacer como el mismo, las mismas funciones para tú obtener resultados diferentes y pues tomar como una decisión. Nati, acá tenemos a Robert Emir que nos escribe Natalia Vélez. ¿Cómo aconsejas que podamos manejar el proceso en organizaciones de contrataciones masivas? Yo laboro en una donde contratamos en promedio 360 personas diarias con dispersión nacional y contratación es 100% digital. Hoy lo hacemos a través de medios audiovisuales. Sin embargo, uno queda con la sensación que no lo estamos realizando bien. Bueno, en ese caso son demasiadas personas y también sería como súper complejo hacer un training day solo con una persona, porque pues o sea, sería como imposible humanamente dentro de las capacidades. Entonces, ahí lo recomendable sería planear ciertos días de entrenamiento, que esto contaría como un proceso de preselección. Aquí todavía no hay nadie contratado y me imagino que dentro de todas esas personas que contratan diario, que son tan masivas, también hacen procesos de, largos de preselección para descartar muchas hojas de vida hasta que se queden con las que sí son. Entonces, tú puedes planear, digamos, training days más cortos, porque cuando son empresas pequeñas, uno sí se puede como extender un poco más. Cuando son así tan, de tantas personas, lo puedes hacer más corto, más conciso y que ya esté súper bien estructurado. Es decir, que tú ya tengas súper claro lo que vas a decir de tu marca para que no improvises, que tú ya tengas súper claras las funciones que se le hacen a cada rol, porque son, me imagino que son muchos cargos distintos, y que tú ya tengas súper estructurado. Ok, a este cargo se le va a poner simplemente estos dos desafíos. Se van a enviar a tal correo o a tal página y solamente dentro de ese correo vamos a revisar todos los resultados o vamos a revisar lo que las personas hicieron. De ahí vamos a seleccionar algunas cuantas para ya comenzar de pronto un proceso de no sé, a pasaron a la siguiente fase, no sé cómo lo manejen dentro de tu empresa o cuántos filtros hagan, pero entonces cuando se trata de training day, ser muy, muy estructurados y tener como fechas súper, súper claras, tiempos súper medidos, como les vamos a ver ahorita. Ustedes pueden controlar el día como ustedes quieran y es un training day, pero usted, en una empresa tan masiva no te vas a tomar todo un día en entrenar a una sola persona, sino puede ser un día, pero para muchas personas. Entonces, no sé, en la mañana saco a los de esta área, al mediodía estas y así. Pues, ya tú como que miras, pero ese sería mi consejo, que tengas esto como que me sale automático, modo automático, pero bueno. No sé si solucioné tu duda, me cuentas si tienes más comentarios. Yo no estoy viendo el chat, pero Caro me los lee. Sí, yo te voy a leer por acá. Tenemos más comentarios. Leandro García nos dice, yo creo que para el caso de Robert, que estos dos procesos debe hacerlos la empresa usuaria, ya que es la más interesada en que estén más del tiempo programado. Y Robert dice, compañía suministra personal para tener ese volumen de contratación. Omar dice, para esas masivas yo hacía training day de mediodía donde estaban 60 personas y de allí a través de andragogía podíamos seleccionar a los mejores. Así seleccionaba 300 y 400 personas a la semana con alto grado de efectividad. Muchísimas gracias a todos los que nos están dando estos aportes. Me encanta cuando leo estos aportes porque desde un principio ha sido como el objetivo, una construcción conjunta y que nos cuenten desde sus experiencias, que es lo más válido, los casos de éxito. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces porque ya se nos está acabando el tiempo y vamos a ir rápidamente a los 3 puntos que se hacen un training day.
El primer paso es la introducción, el segundo es el desarrollo y por último el cierre. ¿Qué se hace en la introducción del training day? Primero te presentas y deja que el talento también lo haga. Recuerden que siempre, siempre va a ser algo mutuo. Entonces, no es que tú llegues a hablarle, mira, esta es la empresa, esto es lo que se hace, esto es lo que vas a hacer y esas son las actividades. Pues eso de entrada le estás mostrando al talento que no estás interesado en conocer sobre él. Entonces, aquí es donde de pronto estas personas que contratan masivamente no entrarían tanto a detallar, pero y porque ya sería una estructura un poco más precisa, más diferente, pero para las empresas que son medianas o pequeñas, tranquilamente pueden preguntarle al talento también, ¿quién es? Cuéntame tus expectativas, cuéntame un poco más de tu vida, no solo de lo laboral, bueno, mostrarle cómo es interés. Lo segundo es contarle sobre la organización, qué hace, su recorrido, lo que tú quieras y que consideres importante que esa persona sepa de la organización. Aquí puedes contar, mejor dicho, venderte. Aquí sí puedes abrirte y decirle, mira, nosotros somos esto, nosotros somos reconocidos por esto, a nosotros nos encanta trabajar así. Pregúntale, tercero, pregúntale qué expectativas tiene con la organización. Eso es muy importante porque una persona no, quizás que te hable solo el dinero, pues no te va a servir. También pregúntale qué espera, si espera crecer ahí dentro de la organización, si espera encontrar ambiente laboral sano, formarse, etc. Cuarto, cuéntale ahora tus expectativas. También, ¿qué es lo que tú estás esperando de ese talento que va a ser importante para la organización, para los procesos? Y por último, háblale sobre la cultura organizacional y sobre lo que ustedes ya tienen estructurado, lo que ya hablamos toda la charla, ahí esto se lo pueden contar. Esto es como el primer punto de introducción, es básicamente conocernos. Y vamos al segundo punto, que sería ya el desarrollo como tal. Entonces, el primer punto aquí sería definir los momentos del día en que van a estar disponibles para hacer seguimiento. Entonces, yo le digo, bueno, cuéntame a qué horas puedes o si te queda bien. Nos reunimos a las 11 de la mañana, nos reunimos a las 2 de la tarde y por último a las 5 de la tarde. Vamos a hacer 3 encuentros. Si ustedes están haciendo el training day personal, válido. Si lo están haciendo virtual, entonces vamos a hacer 3 llamadas donde vamos a ir viendo cómo vas en el día, vamos a ir haciendo como el seguimiento, el debido seguimiento. Entonces, primero, acordar esos tiempos, súper importante. Y segundo, presentar el equipo de trabajo que estará a cargo de los roles del training day. En el training day, ¿qué roles participan? El talento humano, que es el, como el host, el que lidera pues, el entrenamiento. El talento como tal, que es quien vive la experiencia. Y por último, los líderes del equipo en el que va a trabajar. Y si es posible, que conozca también a los compañeros que harían parte. Esto porque es importante aquí, porque va a ser como ese, ay, ok, con esas personas son las que probablemente va a trabajar. Puede que me caigan bien, como puede que no. Y de entrada la persona diga, no, yo no conecté con ninguno del equipo y no me veo trabajando ahí. Tercero, cuéntale los retos o desafíos que va a tener en el día. Los retos o desafíos pueden ser enfocados en el rol. Usted le pones un reto donde haga una actividad donde, supongamos que la persona se está postulando para un cargo de marketing. Entonces, el reto que tú le pones está enfocado en crear una estrategia de branding, así como muy al cargo de lo que va a hacer. El segundo desafío que le puedes poner es enfocado a la metodología de la empresa. Es decir, necesitamos que porfa realices un entregable de esta y de esta forma, que así es como trabajamos en la empresa y siempre se hacen entregables de este tipo. Y por último, le puedes poner un desafío de la cultura. Es decir, necesitamos que hagas un video, que conectes, lo que ustedes se imaginen que tiene que ver relacionado con la cultura para ver si también se conecta en ese aspecto. Entonces, esto es como un consejo de cuáles 3 desafíos ustedes le podrían poner a la persona que está muy enfocados. Ahora, si ustedes dentro de su creatividad y dentro de la planeación del training day tienen nuevos retos y son más, no importa, bienvenidos sean. Eso también como depende del tiempo con el que ustedes cuenten.
con el que ustedes cuenten. Entonces, lo importante del Training Day es que durante todo el día ellos tengan tiempo de desarrollar estos retos y que ustedes le estén haciendo seguimiento constante por si tienen dudas. Entonces, esas llamadas son para eso. Hola, cuéntame cómo vas. Cuéntame si tienes alguna duda con nuestra plataforma, si tienes alguna duda con tu, pues, con el desafío de tu cargo. Bueno, ahí pueden surgir muchas dudas. Entonces, hacerles el seguimiento constante y solucionar dudas o también revisar avances. Como, hola, recuerda que a las 12 del día me debes enviar el primer reto, el primer ejercicio y cuéntame cómo vas o si ya lo tienes. O recuerda enviarlo a tal correo y ya, pues, ustedes lo revisan y le dicen, ok, podemos continuar al siguiente reto o, oye, yo creo que aquí te falta más. O si no quieren hacer el feedback en ese momento y dejarlo como para el final, súper válido. Y aquí, por último, el tercer paso sería el cierre. Entonces, así, aquí sí, haz un feedback. O sea, al final del día, donde ya hagas como la última llamada, el último encuentro, le puedes entonces contar qué obstáculos tuviste, preguntarle también qué logros obtuvo, cómo se sintió, qué le pareció de pronto el equipo, cómo vio la cultura, qué cosas también ve a mejorar. Y ustedes también le cuentan, ustedes qué obstáculos vieron, qué les pareció chévere, en qué cosas puede mejorar, etcétera. Aquí es súper importante, el feedback siempre va a ser mutuo. O sea, no es como que yo solamente le diga lo que me gustó o no me gustó, sino también escuchar la persona cómo se sintió durante todo el día. Y eso es como mostrar interés y empatía desde el primer momento como organización. Y eso también va a hacer que la persona diga, bueno, acá sí se preocupan por nosotros, acá se nota que es una empresa que no está ahí como cumpliendo con su trabajo y ya, sino que está enfocada en la persona, en el ser. Bueno, y lo segundo, junto a tu equipo, ya realiza un análisis completo de Training Day. Entonces, ya tú te sientas con los, de pronto, el líder del equipo que estuvo pendiente. Recuerden que un líder tiene, pues, muchas ocupaciones y no es como que todo el día vaya a estar pendiente de Training Day. Ese es más como el cargo de talento humano. Pero sí, el líder puede de pronto opinar, ve, pongámosle este reto o cómo le está yendo con este reto, etcétera. O si tiene dudas puntuales del cargo y que tú no sabes contestar, ahí es donde entra el líder. Entonces, al finalizar el día o pues en el transcurso de la semana, ya tú con tu equipo realizan un análisis de esa o esas personas que estuvieron participando dentro del Training Day. Y ya por último, ya continuarás el proceso de onboarding en caso de que de ese Training Day hayan salido seleccionados. Ya ahí sí puedes empezar a hacer todo el proceso de vinculación, de contratación, ahí sí ven, conoce la empresa, te presento el resto de equipos de trabajo, etc. Ya con eso cerraríamos el Training Day. ¿Dudas hasta aquí respecto a los pasos a seguir? Queremos saber un momentico si de pronto alguien nos dice si tiene alguna duda o algo que nos quiera compartir, alguna experiencia positiva o caso de éxito al respecto. Bueno, no, Nati, no tenemos como comentarios ni preguntas en el chat, ni manos alzadas tampoco. Entonces, si quieres irnos dando un cierre. Los dejo entonces con esta pregunta. ¿En qué objetivo te enfocarías para hacer un Training Day? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que más quieres lograr al hacer ese Training Day? Fidelizar, atraer nuevos talentos, poder seleccionar al candidato idóneo, candidatos de calidad. Bueno, aquí les dejo como esa inquietud. También recuerden que ustedes son quienes planean y estructuran el Training Day, es decir, que cuando la persona llega a hacer el Training Day, ustedes ya tienen una marca empleadora construida, una cultura organizacional, un día planeado, todo eso. O sea, se comienza desde mucho antes de que la persona conoce la organización. Y antes, pues, de terminar, recordarles lo más importante. Desde términos publicitarios, recuerden que es súper importante, ustedes son el primer filtro, la primera imagen que la persona se va a llevar de la organización. Entonces, ahí tienen como una gran responsabilidad de poder hacer que los talentos no elijan otras organizaciones, sino la suya.
Y bueno, ya con eso finalizamos. No, muchas gracias a todos también que estuvieron súper participativos, súper chéveres. Espero que hayan aprendido mucho y que sigan aprendiendo hoy en su último día del bootcamp, que esto haya sido súper enriquecedor para todos. Nati, muchísimas gracias. Muy, muy chévere tu presentación. Aquí te escriben Isabel Rivas. Muchas gracias. Muy interesante. Me generó ideas. Muy, muy chévere eso. Mónica nos dice muchas gracias, Natalia. Darling te dice también que muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ir dando paso a nuestra siguiente charla con Melisa Hurtado. Meli, ya estás por acá. Chao, Nati, gracias. Que estés muy bien. Chao. Con Melisa vamos a hablar de el offboarding, el pitch de salida para nuestro último día. Hola, Meli. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, entonces, como Caro les cuente, vamos a hablar de el pitch de salida. El pitch de salida ya les voy a comentar bien qué es. Yo quisiera saber antes si alguno de ustedes ha escuchado o conoce qué es un pitch. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Meli, la estamos viendo perfecto. Te vemos a ti, te escuchamos. Listo. ¿Hay alguna respuesta? ¿Alguien nos ha comentado si sabe sobre qué es un pitch? No, en este momento no tenemos ninguna pregunta, perdón, ningún comentario ni manos alzadas tampoco, Meli. Listo. Entonces, bueno, voy a iniciar. Sí, ya tenemos una mano alzada, perdón. Adelante, Juliana. Hola, buenos días. Es una presentación corta donde tú das a conocer tu, por ejemplo, si es un emprendedor, pues cuál es su propuesta de valor, así como hacen con estos Shark Tank, creo que se llaman, donde en 3 o 5 minutos tienen que contar su propuesta para poder ser financiados. O sea, tiene que ser muy potente para que quede claro qué es lo que estás buscando y qué es lo que estás ofreciendo. Exacto, ese ejemplo está buenísimo. Seguramente algunos de ustedes o todos han visto Shark Tank. Es un programa en el que los emprendedores van a presentar sus modelos de negocio, sociedad de emprendimiento. Y pues por medio de un pitch presentan brevemente, en 1 o 2 minutos o máximo 5, cuál es su idea de negocio y pues básicamente muestran por qué es valiosa su idea de negocio y por qué vale la pena invertir en ellos. Es decir, como que venden quiénes son basados en la realidad y muestran a partir de allí por qué deberían invertir en su negocio. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer en este espacio de 1 horita aproximadamente es que conversemos un poco en torno al offboarding, que es el proceso de salida de una persona de una organización, y vamos a empezar a pensar un poco más en procesos de innovación en talento humano, es decir, cómo hacemos que desde los offboarding sean propuestas de valor también para nosotros desde la organización, sean propuestas de valor que también les ofrezcamos a los colaboradores de nuestras empresas y finalmente que empecemos a implementar modalidades distintas como es la de hoy que les propongo, que es la del pitch de salida. Doy ese contexto súper grande porque voy a empezar como a detenerme en cada uno de estos pasos. La idea de este espacio es que sea súper conversado. Yo les iré contando poco a poco desde mi experiencia. Yo soy líder en talento humano. Y pues la experiencia que he tenido en el proceso, tanto como colaboradora pues de diferentes empresas, tanto pues como en mi rol actual como líder, y que podamos conversar a partir también de ahí. Pues como la invitación que les hago a que participemos, a que conversemos, también va en esa vía, desde la experiencia que ustedes han tenido como colaboradores y también desde talento humano cuando dirigen, diseñan o crean procesos de onboarding para otras personas. Entonces, yo quisiera invitarlos a todos a pensar el offboarding como si fuera una ruptura amorosa o como si fuera un breakup de una relación. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de un offboarding, podemos pensar usualmente como, ah, bueno, es el proceso de retiro de una persona, de una compañía. Es como lo primero que se nos puede venir a la cabeza. Pero tenemos que ir un poco más profundo y es pensar que implica que una persona se retire, ¿cierto? Es literalmente la ruptura de una relación contractual,
laboral, pero más allá del contrato que viene siendo el término, pues, o la parte legal, que obviamente está de por medio en cualquier relación laboral, pues sabemos que como seres humanos está mucho más en juego que simplemente un contrato de por medio. Está de por medio emociones, está de por medio una experiencia, es un proceso. Y cuando quiero que pensemos un poco en términos de una ruptura amorosa, es que piensen también cómo es una ruptura amorosa, y que estoy segura que todos acá en algún momento de la vida la hemos tenido. No solamente se limita al momento en que decimos a esa persona no quiero más con vos, o que nos dicen a otros no quiero más con vos, porque también seguramente hemos recibido como esa ruptura por parte de otros, pues nos han terminado, por decirlo así. Entonces pensemos como en esa fase. Implica inicialmente, muy probablemente, que cuando vayamos a terminar con una persona, pensemos como, bueno, yo no estoy contenta con esta situación, esta relación no va para ningún lado, ¿yo qué estoy haciendo acá? Es decir, nos empezamos a hacer preguntas pre al acto de terminar, ¿cierto? Nos empezamos a cuestionar, ¿será que yo puedo seguir acá? ¿Será que yo estoy recibiendo valor? Pues no lo decimos en esos términos, pero ¿será que yo estoy recibiendo lo que necesito en esta relación? ¿Será que yo estoy dando también lo que esa persona necesita? Entonces, en términos de un vínculo, ya sea amoroso o laboral, siempre hay un dar y un recibir. Y son ese montón de preguntas las que siempre nos empezamos a hacer. Luego, cuando nos hacemos esas preguntas, empezamos a decir como, nos empezamos a autodar respuestas. Es como, venga, yo tal vez no estoy recibiendo lo que necesito, tal vez no estoy dando lo que la persona necesita, tal vez lo que necesitamos son cosas distintas y no estamos fluyendo. Y también empezamos a generar conversaciones que pueden ser incómodas o conversaciones difíciles. No en todas las relaciones se da, pero la idea es que sea así, y es, empezamos a hacer, por ejemplo, en el ámbito laboral, retroalimentaciones, como vení, ¿qué pasa con tu desempeño? O vení, te acompaño en tu proceso de desarrollo, o contame a vos qué te cuesta para yo apoyarte en el proceso, pues hacer un contexto laboral. Es decir, empezamos a intentar solucionar problemas para ver de qué manera podemos reparar esa relación laboral, o en el caso sentimental también, y ver qué podemos lograr. Cuando ya llegamos al acto del proceso de offboarding, es decir, cuando ya decidimos, tomamos una decisión de que una persona no continúa en nuestras vidas, es decir, le hacemos el offboarding de nuestra vida o el offboarding de la empresa, ya es una decisión tomada, y eso implica pues finalmente muchos aspectos. Y también hay un después, entonces a eso me refiero. En un offboarding siempre hay un antes, un durante y un después, así como en una relación amorosa. Entonces, antes de adentrarnos, pues todos tenemos procesos de offboarding, ¿cierto? Pero en todas las empresas lo manejamos distinto. Y para poder hablar de innovación en talento humano en términos de offboarding, pues tenemos que partir de la hora y del estado actual. Y ahí es cuando les pido que, por favor, enciendan sus micrófonos o alcen la mano por medio del chat o escriban y nos cuenten cómo es su proceso de offboarding, cómo lo manejan actualmente en las empresas en donde están. Y también, si no lo manejan o no tienen claro esos procesos, ¿cómo lo han vivido ustedes del lado del colaborador? En el caso de que los hayan hecho el offboarding a ustedes en otros empleos anteriores. Esperemos a ver acá, Meli, de pronto alguna mano alzada o algún comentario. Ah, mira, aquí tenemos a Lina. Hola, Lina. Hola, buenos días, ¿cómo amanecen? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, nada, yo les quiero compartir un poquito cómo hacemos nosotros el proceso de inducción y cómo recogiendo todo lo que han explicado durante la mañana. Nosotros conectamos a ese colaborador desde el momento de la atracción y desde la selección, haciéndolo sentir importante y que viva una experiencia que realmente muestre un poquito esa cultura que tenemos, ese ambiente chévere, esa cercanía, esa confianza, esa empatía, que hace parte de las características de nosotros. Cuando ya la persona es seleccionada, al colaborador le llega un mensaje de que fue seleccionado, y cuando ya esa persona es seleccionada y ya... Lina, estás muteada. Ya. Aló.
ya, no sé qué pasó. Lo que hacemos es hacerle, cuando ya llega con nosotros, el primer día pues le arreglamos su puesto con el nombre, le decimos la bienvenida, le entregamos un cuaderno con un esfero, le hacemos un recorrido por las instalaciones para que la persona esté ubicada físicamente donde están los baños, donde puede tomar el café, y lo presentamos con las personas en la parte corporativa. Y también a los chicos de tienda se les presenta la oficina. Y ya en ese momento, cuando están conectados, los incluimos en nuestra plataforma de Tactalent, que es la plataforma de formación, y les damos acceso a un curso de inducción que le llamamos Somos Así. Y en ese curso lo que hacemos es contarles quiénes somos, qué hacemos, las marcas que tenemos, los países en los que estamos, cómo es nuestro modelo de gestión del desempeño, cuáles son nuestros canales de comunicación, las principales herramientas, el modelo de gestión, la estrategia, todo el tema de salud y seguridad en el trabajo. O sea, es un curso que dura 4 horas más o menos, pero la persona está inmersa y es una inducción que te va dando unos temas generales de la compañía, pero también a través de juegos en la plataforma vas reforzando ese conocimiento y al final tienes unas preguntas puntuales para saber qué tanto has entendido de la compañía. Cuando ya se termina ese proceso de inducción, digamos general, entramos a ver algunos temas dependiendo si su cargo es operativo, táctico o estratégico, y entre esos los conectamos con temas como cómo hacer una reunión acá, cómo es el proceso de retroalimentación, como esas generalidades. Y ya ahí, cuando finaliza esa parte, si es una persona corporativa, empieza a tener reuniones con personas que le van a decir cómo es su rol y esa conexión que tiene con su rol. Y si es de la tienda, entra a un proceso de entrenamiento en el cargo en la tienda, donde pasa por las diferentes fases de la tienda, dentro de las que están el almacén, el piso de venta, la caja, la parte visual. Entonces, tratamos de que todo ese proceso sea de bienvenida, de ubicarte en el contexto organizacional, pero que también entiendas muy bien tu rol y el impacto que tiene en el proceso, para garantizar eso que decían al principio. No es solo darle la bienvenida y ponerlo a trabajar. Yo me puedo traer al más chacho de los chachos para cualquier cargo, pero si no le enseño cómo se hacen las cosas en mi compañía, cómo es mi cultura, voy a poder perder ese talento. Entonces, como que garantizamos, para complementar lo que han dicho, esos primeros 90 días del colaborador, que son tan importantes en el proceso, porque es ese momento de adaptación, y en ese día 90 ya como que, oye, bienvenido, ya haces parte de este equipo y bueno, vamos a seguir construyendo y a dar resultados. Súper, Lina, gracias. Es lo que tú nos cuentas, es el proceso de onboarding, ¿cierto? Hay dos conceptos que son súper ligados. El onboarding es todo lo que tú nos cuentas, es el proceso como de inducción o de llegada a la persona, ¿cierto? En este momento, lo que vamos a seguir conversando es el proceso de onboarding, es decir, cuando una persona sale de la organización. Entonces, en ese sentido, es el símil o la analogía con el corazón roto, ¿cierto? O con el proceso de breakup o de finalización de una relación, porque hablamos de finalización de una relación contractual y laboral y un vínculo entre ambas partes, y esas ambas partes viene siendo la empresa y la persona. Entonces, finalmente, el proceso de onboarding y offboarding están íntimamente ligados, ¿cierto? Están como en un proceso que viene siendo un círculo, pues como un ciclo. Quisiera saber, Lina, si en el proceso de offboarding pudieras contarnos brevemente cómo es el proceso de offboarding que tienen en tu organización. Vale, listo. Entonces, lo que hacemos, digamos que en lo que yo he podido compartir en este bootcamp, es que así tenemos muy bien definido. Espérenme que me estoy conectando desde la compu. Un segundo. Vuelvo acá. Dale, si quieren, mientras Lina se va conectando desde su computador. Tengo un comentario para leer mientras Lina se conecta, de Mónica, ya. Dice, Melissa, me hace pensar que no tenemos definido proceso de offboarding como tal. Gracias, por favor, las personas que no están participando, recuerden cerrar sus micrófonos. Ya estoy aquí, no sé si me oye. Es que creo que es Lina. Lina, cierras el micrófono un momentico. Listo, leo acá lo que nos comparte Mónica, dice, a veces aplicamos algunas estrategias que permitan que la persona sea consciente que no está conectando con nuestra cultura, incluidas formas de hacerlo. A veces aplicamos algunas estrategias que permitan que la persona sea consciente que no está conectando con nuestra cultura, incluidas formas de hacer las cosas, principios y o valores, lo que hemos hecho para avanzar en su mejoramiento. Pero llegamos al punto de quiebre y sin duda podrá encontrar un lugar donde se corta la palabra aquí, donde podamos, no sé, se nota, se,
si notamos que puede ser difícil emocionalmente, nos acompañamos con psicología. Esto nos lo comparte Mónica y ya le vuelvo a dar la palabra a Lina. Vale, súper. Que como les decía, nosotros hacemos un proceso, un ciclo de experiencia al colaborador, y cuando una persona decide irse voluntariamente de la organización, lo que hacemos es tener un encuentro con él, donde hacemos una, como una entrevista de retiro, y le hacemos unas preguntas muy puntuales de ese ciclo de experiencia para entender también nosotros por qué la persona se está yendo. Y también, pues lo despedimos. Si es una persona que lleva mucho tiempo en la compañía, hacemos un espacio para reconocerle lo que le ha aportado y le permitimos escribir a las personas pues, que se va. Si es un tema que es, obviamente, con justa causa o que es un mutuo acuerdo, igual también se hace ese proceso y se tiene un encuentro con la persona de manera cercana e incluyente para darle la noticia de la mejor manera, donde siempre está el líder y una persona de recursos humanos acompañando el proceso. Pero yo creo que aquí lo más importante en ese onboarding es cómo te conectas con ese colaborador y lo escuchas para que te retroalimente de todo tu proceso y entiendas en qué puntos estamos fallando que le estén generando un dolor y que hagan que ese colaborador salga a buscar otro trabajo. Porque si no escuchamos a nuestra gente, ese ciclo de experiencia sería un ciclo lineal y no se alimentaría para que lo pudiéramos mejorar. Perfecto, Lina. Muchas gracias. Caro, ¿tenemos alguna otra respuesta de alguien más? Sí, yo quiero agradecerle también mucho a Lina por la participación en cuanto a onboarding y offboarding, porque me gusta mucho escuchar esas experiencias de casos prácticos que están pasando en la realidad. Ojalá muchos más se animen a contarnos, pero Lina, mil y mil gracias. Surley nos dice, después de ser colaboradora en muchas empresas y de diferentes sectores, puedo concluir que en la mayoría no hay un proceso claro de offboarding. Incluso me atrevo a decir que en algunas es un proceso muy doloroso. Omar nos dice, nosotros en el offboarding lo hacemos con quienes renuncian y con quienes despedimos. Les hacemos entrevistas de retiro, les explicamos estrategias para consecución de empleo, les ofrecemos ayuda para revisar y complementar o mejorar su hoja de vida. Pueden contactar el programa Conéctate, que hace parte del acompañamiento psicológico en caso de ser necesario. Le acompañamos en el proceso de entrega del cargo, exámenes médicos y demás. Ah, wow, muy chévere. Súper chévere. Ahí entonces vamos viendo con la participación que hemos tenido hasta el momento. Hago una pregunta breve. Caro, ¿cuántas personas estamos conectadas en este momento? Sí, en este momento somos 96, pero Isabel tenía la mano levantada. Isa, no sé si quieras en este momento hacer el aporte. Hola, no, espérate que ya, era muy sencillo, pues iba a contar como cuál era el proceso pues de nosotros, pero es como súper sencillo, y simplemente pues se hace obviamente la conversación con el líder pues sobre los motivos pues del despido en caso tal de que sea, y se hace como todo el proceso de entrega. Después hago una entrevista de salida el día que sale, me siento a conversar con ellos más o menos una hora y hay como una calificación de diferentes variables. Se envía a todo el equipo una tarjeta, sea cual sea el motivo pues de la salida de la persona, se envía una tarjeta agradeciendo y deseando pues como éxitos. Pero ahorita escuchando a Omar dije como wow, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que no estamos haciendo. Entonces es muy chévere eso. Esa reacción que tú tuviste, Isa, la idea es que tengamos esa reacción en este proceso de conversación que vamos a tener durante la siguiente hora, es que nos quedemos como wow, o sea, sí se puede hacer distinto. Entonces el objetivo principal es que podamos cuestionarnos cómo lo estamos haciendo en este momento, si la forma en cómo lo estamos haciendo en este momento responde realmente a un proceso que sea bidireccional y adecuado para ambas partes, tanto para la empresa como para el colaborador. Si ese proceso aporta valor, es una palabra que alguien usó al principio, creo que fue Lina, como esa propuesta de valor,
que podemos dar como organización y que también finalmente en la finalización de una relación con alguien, pues también recibimos valor de esa persona y es como también darle valor a esa persona por lo que nos entregó en ese proceso. Entonces, siempre debe importar en el transcurso del offboarding, de ese proceso de salida, el qué hacemos, que es lo que ustedes nos han comentado hasta el momento, de qué hacen o qué no hacen, y encontramos que también en esa vía hay muchas experiencias que están teniendo las empresas, es decir, algunos nos cuentan, no tenemos un proceso delimitado, otros nos cuentan, sí tenemos un proceso delimitado, pero es un proceso básicamente de decir adiós, gracias, y a partir del momento de terminación esa persona sigue con su vida, y mirará, pues, ¿qué hace? ¿Cierto? Es como otra de las opciones que encontramos. O también nos encontramos en escenarios en las que si hay un proceso de planeación antes de la terminación, un proceso durante la terminación y un acompañamiento hacia el colaborador. ¿Eso de qué nos habla? De la palabra experiencia. Un proceso realmente de offboarding, cuando hablamos de innovación en talento humano, estamos hablando que un proceso de offboarding debe incluir estos tres aspectos, un antes, un durante y un después. Otro asunto súper clave es que el proceso de offboarding es importante que sea una experiencia para ese colaborador. Recordemos que en todos los procesos de talento humano, no importa si es offboarding, onboarding, Training Day, que es el que nos dijo Natalia, que puede ser parte del onboarding o un proceso de selección, o sea, no importa el proceso en el que estemos hablando de talento humano, todos los procesos, la idea es que tendamos a transformarlos de manera que se convierta en experiencia del colaborador. ¿Por qué? ¿Para qué es importante esto? Porque finalmente el mundo está cambiando, ya los empleos no son como antes, que deseamos quedarnos en un empleo eternamente, sino que las personas ya toman y tomamos, porque nosotros también somos colaboradores de nuestras empresas, tomamos decisiones basadas en criterios distintos, que no son necesariamente salariales, remuneración y ya, sino que tenemos en cuenta la experiencia o la vivencia que tenemos en las horas de trabajo que tenemos y la calidad de la experiencia que tenemos. Entonces, ahí también hay un asunto clave, pues en el proceso de onboarding o de terminación, y es que si ya sabemos el qué hacemos en el proceso, ya sea que hemos identificado que de pronto nos falta implementar un durante o un después, más allá del qué, también es importante hablar del cómo. Pensemos otra vez en las relaciones de pareja, en alguna relación reciente de pareja que ustedes hayan terminado, pues o la última que hayan tenido. Yo creo que el cómo uno termina una relación, pues habla mucho de uno como ser humano, y habla mucho del otro también como ser humano, ¿cierto? Habla mucho y también habla mucho del vínculo que se gestó ahí. No solamente un individuo y otro individuo, sino un vínculo de por medio, y es entender cómo hacemos que ese vínculo le demostremos por medio de nuestro proceso de onboarding a esa persona que ese vínculo que teníamos con ese colaborador era valioso y era importante. Entonces, el cómo tenemos el proceso de onboarding, no solamente el qué, sino el cómo, habla de nuestra empresa. Es un asunto que se convierte reputacional, es un asunto que se tiende a volver estratégico. Cuando una persona, pensemos en qué pasa cuando salimos de una relación de pareja mal, cuando de pronto la persona que nos termina o si terminamos con esa persona, esa relación, esa terminación estuvo muy mediada por el conflicto, por el dolor, que también es una palabra que alguien usa ahorita cuando estaba participando, que en ocasiones las terminaciones de los vínculos laborales tienden a ser dolorosas. Incluso alguno de ustedes mencionó que podía haber acompañamiento psicológico porque no tiende a ser una terminación fácil. Entonces, vamos viendo que más allá de decir hasta acá llegamos, hay un impacto emocional, hay un impacto psíquico, hay un impacto en todas las esferas de vida de una persona. Entonces, es buscar cómo hacemos que ese proceso tenga valor. Porque eso se convierte en un asunto reputacional, porque al finalizar una relación laboral, finalmente esa persona se va con su experiencia, con su paquetico de experiencia que tuvo con nosotros y tiende a comunicarlo. Entonces, en ocasiones en las empresas pensamos que el mercadeo y las ventas únicamente se dan a cargo de un equipo comercial o un equipo de mercadeo que está exponiendo o exhibiendo la empresa lo que hace y cómo lo hace, y resulta que no.
resulta que realmente la función comercial y la función de mercadeo también tiene mucho que ver con el talento humano, y es donde tenemos que extrapolar las funciones y vamos entendiendo cómo en el mundo de talento humano se van mezclando los roles, y ya los roles no son únicos, no son los que están definidos en el diseño del rol de talento humano, se encarga de selección, desarrollo, contratación, sino que talento humano también está completamente permeado por las ventas y el mercadeo, y tiene que ver mucho con el proceso de onboarding y el proceso de offboarding. Cuando una persona sale de nuestra empresa, va a hablar de nuestra empresa, va a hablar de su experiencia, va a hablar de la cultura de la empresa, de las metodologías, de cómo fue tratado o cómo se sintió. Hay una frase que me gusta mucho, es una persona pocas veces va a recordar lo que le dijiste, es decir, el contenido de las palabras, pero siempre va a recordar el cómo le hiciste sentir. Entonces, el cómo importa. Más allá del proceso como lo tengamos definido en una documentación o en un manual, es desde también del talento humano, es decir, las personas que hacemos el proceso de onboarding, desde nuestros talentos, nuestras skills, nuestras formas de comunicarnos y de tramitar el proceso, también qué emociones le estamos generando a una persona. Entonces, quiero que tengamos en cuenta varios aspectos cuando hablamos del qué, que es el contenido, y el cómo, que es la forma, que son los dos pilares principales que componen la experiencia del colaborador, es qué emociones estamos transmitiendo a nuestros colaboradores con el proceso de onboarding que estamos teniendo. Entonces, ahí les pido también que activen o sus micrófonos o nos escriban por el chat cuáles emociones creen que con el proceso que hoy tienen de onboarding, qué emociones se le puede generar a un colaborador. Si de pronto no lo tenemos claro, hagamos de cuenta que nosotros fuéramos el colaborador que está saliendo de la empresa y pensemos cómo nos podríamos sentir con el proceso tal cual lo tenemos implementado hoy. Ejemplo de cómo nos podríamos sentir agradecidos, nos podríamos sentir desubicados, nos podríamos sentir confundidos, nos podríamos sentir furiosos. Meli, es decir, ¿qué emociones hay ahí? Un comentario, Elizabeth Montoya, no nos está dando particular respuesta, pero ella nos dice, ¿qué recomendación nos darían cuando los grupos comienzan a preguntar por qué la persona está saliendo de la empresa? Muchas veces cuando hay despidos, las razones son confidenciales por el mismo respeto a la persona que sale de la organización. Y antes, Diana López sí nos dice que la sensación es frustración. Voy a dejar, Caro, te pido que me recuerdes la pregunta que nos acaba de hacer. Recuérdame el nombre de la persona. Elizabeth Montoya. Meli, no te estamos escuchando. Bueno, ¿es mientras la pregunta? Meli. Hola, ¿me escuchan ahí? Ya te escucho bien, sí. Sí, me estabas diciendo que íbamos a dejar la pregunta para más adelante. Ajá, por favor, recuérdame esa pregunta cuando vayamos a finalizar la charla, porque creo que podemos responderla en el transcurso con lo que iremos hablando. Perfecto. Entonces, acá nos están diciendo, Diana, frustración, Shirley, confundida, Zuli nos dice, dolor o tristeza cuando la salida no es la que esperábamos. Estos son los comentarios que nos están dejando en el chat. Alina María nos dice, tranquilidad, agradecimiento, si todo se ha dado de la mejor manera. Joana nos dice, decepción. Lina María nos dice, si no es esperada, quizás sorpresa, confusión. Ok. Entonces, estas emociones aquí pueden recurrir a qué tenemos como lineamientos en el proceso de onboarding, pero también responde a un proceso normal de salida. Vuelvo a la similitud con una ruptura amorosa. En una ruptura amorosa, aunque las dos personas, por ejemplo, tengan súper claro qué fue lo que pasó, por qué la relación no puede continuar y demás, obviamente va a haber un dolorcito de por medio. Y con esto, con este comentario, lo que voy es a retomar lo que he comentado en otros espacios
anteriormente en el bootcamp y es no podemos romantizar los procesos en talento humano. Es un reto que tenemos en talento humano. Tenemos que entender que en talento humano finalmente no podemos apuntarle a la felicidad del trabajador, porque es que la felicidad del trabajador finalmente es responsabilidad, es una responsabilidad subjetiva. Lo que sí podemos tomar nosotros de responsabilidad de nuestros procesos es pensar en cómo desde lo que hacemos y cómo lo hacemos podemos generar emociones y experiencias en un otro que tengan un impacto positivo en su vida, porque básicamente es un tema de responsabilidad social. Si hablamos a nivel social y lo vamos un poco más macro, las empresas en el país tenemos un reto de empleabilidad grande y el reto de empleabilidad no solamente es generar empleo, sino cómo articulamos el ecosistema de empleo para que genere valor y no solamente genere valor económico, sino valor experiencial en las personas. El valor experiencial no es solamente la felicidad y estar contentos todo el tiempo, sino entender toda la gama de emociones humanas que puede surgir en el proceso y entender que en un proceso de terminación claramente es un proceso de duelo. La persona se está despidiendo de algo, no solamente de la empresa, la persona se está despidiendo de su rol, de la persona que se convirtió siendo en esa empresa, de lo que no aprendió, de también de los dolores que tuvo, porque puede que su experiencia trabajando con nosotros no hubiera sido la más positiva. Algunos asuntos tendrán que ver con nosotros como organización y otros asuntos tendrán que ver con temas personales, pero finalmente, en la medida que sea posible, desde la forma en cómo tenemos articulados los procesos, que nuestro como también quedemos tranquilos de la experiencia que estamos generando con esa persona. Asunto importante acá a resaltar y palabra clave además de experiencia del colaborador y la emoción que generamos. Un proceso de onboarding siempre debe ser bidireccional. Es decir, en algunos comentarios que escuchaba ahorita, escuchaba un poco varios asuntos. El primero es cuando el onboarding depende mucho del tipo de contratación o de los motivos de terminación del contrato. Es decir, si es con justa causa o sin justa causa. ¿Cierto? O si es un motivo de renuncia o de mutuo acuerdo. Voy a dejar esto como pregunta y es, ¿realmente la forma en cómo decimos adiós a un colaborador debería depender del motivo por el cual sale? ¿Alguno tiene algún comentario al respecto? Si de pronto, Caro, alguien con un comentario me interrumpe mientras voy hablando. Es una pregunta que creo que es una pregunta ética hacia quienes trabajamos en talento humano, porque creo que tiene mucho acá, que ver con... Sí, Meli, tenemos a Isabel, nos dice que no, y Lina tiene la mano levantada, le doy la palabra. Yo creo, es mi forma de pensar, pero independientemente como la persona termine, ya sea que lo haya hecho divino y se quiera ir, o ya sea que la persona se haya equivocado, sí creo que ahí se debe ver muy bien la cultura que decimos, porque si, por ejemplo, en el caso de nosotros decimos que somos cercanos, empáticos, que me pongo en los zapatos, claro, hago todo el procedimiento legal, pero termino el proceso que se vea que yo estoy reflejando mi cultura, porque si yo no estoy reflejando mi cultura y resulto haciendo una salida gritando, regañando, poniéndolo en tela de juicio con todo el mundo, haciéndole más comentarios cuando yo tengo unos valores que dicen que soy transparente, que me pongo en los zapatos del otro, pues estaría en contravía y igual voy a generar ahí un bache con la persona y con el resto de los que se están quedando, porque es que a la final el tema de salida afecta no solo al que se va, afecta también a las personas que se quedan en la organización. Y creo que ahí hay que tener una delgada línea de aplicar todo ese tema legal, pero como yo hago la salida de la mejor manera para que esa persona en medio de la situación se sienta mejor. Exactamente. Entonces es un asunto de básicamente de coherencia interna de la cultura organizacional. No podemos pretender hablar de cultura. Que tienes muchos comentarios, pues dada la pregunta que hiciste. Entonces, dice, creo que eso depende mucho de las razones por las cuales la persona sale de la organización. Bueno, ya Isabel nos dice que no, Darling Jaramillo nos dice que no y Joana Rueda nos dice que no. Bueno, realmente, más allá de decir sí o no, desde mi perspectiva, yo lo que les podría decir es realmente, como nos contaba Lina también, es un asunto de coherencia interna de la organización y con la cultura organizacional que tenemos. Si estamos hablando que el proceso de onboarding, el cómo decimos adiós a una persona,
depende justamente del motivo de retiro o de despido o el motivo que sea, estamos diciendo que nuestra cultura es de una forma u otra inequitativa porque depende 100% del comportamiento del otro. Entonces realmente la cultura organizacional debe ser transversal, es decir, sin importar qué suceda o cómo suceda, nosotros debemos ser responsables por lo que sí podemos controlar, que son nuestros procesos. Entonces, independientemente de si una persona termina por el motivo que sea, debemos garantizar desde nuestros procesos que demos un trato equitativo a cualquier tipo de persona, sin importar lo que suceda en el proceso. Porque finalmente, esa persona, el resultado es el mismo, sale de nuestra organización, va a tener un proceso de continuar su vida social. Recordemos que dentro del engranaje social, las empresas ocupamos un lugar muy importante en un tejido social y básicamente esa persona que sale de nuestra compañía sigue siendo parte del mercado laboral, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos dejando para el mundo laboral con una persona que estamos señalando, que estamos estigmatizando o que estamos excluyendo porque no estamos aplicando un buen proceso con una persona con X o Y características? Entonces, ese viene siendo el mensaje, más que todo reflexivo, de qué le estamos dejando a la sociedad y qué estamos, y también en la vida de nosotros, qué está hablando nuestra empresa de la forma en cómo estamos haciendo las cosas. Una segunda pregunta que les quiero hacer es, listo, ya sabemos un poco de qué hacemos y qué no hacemos en el proceso de onboarding, como hoy lo tenemos y cómo lo hacemos, pero digamos que cuando la persona sale con esa información, ya sea que tengamos una entrevista de retiro, una conversación, un plan de estrategia para esa persona, para que esa persona pueda contar con información de empleabilidad o asesoría en su hoja de vida, como nos contaba alguno, que es súper chévere también esa estrategia. Eso es como con la que la persona queda, con la experiencia del colaborador. Pero retomemos el tema de que es una experiencia bidireccional, es decir, el onboarding también debe ser un proceso que aporte valor a la empresa, no solamente a la persona que sale. Entonces, pregunta, ¿qué hacemos con la información que tenemos del onboarding? Esa información, y Cari, también me interrumpes ahí comentarios. Por favor, ahí de pronto hay información que guardamos en algún repositorio. ¿Usamos esa información para algo más? ¿Articulamos áreas? ¿O no hacemos nada con la información y queda de pronto en el cerebro y en la mente de la persona de talento humano que hizo la entrevista de retiro? Pues en este momento no hay comentarios, pero a mí sí me gustaría mucho invitar las personas que nos han contado estos procesos de onboarding que tienen como tan detallados, que nos cuenten cómo hacen este proceso. Bueno, Omar nos dice, yo la uso para varias cosas. Estefanía dice, retroalimentación líderes y procesos y tomamos acciones de mejora. Omar nos dice que la utiliza la información para revisión de líderes. Joana Rueda dice, en mi caso se lo comento al jefe directo. Omar continúa con la lista, nos dice, mejorar procesos, trabajo con ellos, mejorar o modificar beneficios. Y Lina tiene la mano levantada que le voy a dar espacio. Vale, nosotros lo que hacemos es que recopilamos toda la información y hacemos unos tableros en Data Studio porque aplicamos el tema de la analítica para poder analizar y entrar a mirar qué está pasando en cada área, poder dar el feedback, y como tenemos los temas muy segmentados en ese proceso, miramos si es un tema de liderazgo, si es un tema de la cultura, si es un tema de calidad de vida, si son temas en los procesos de formación y desarrollo, si son temas en los salarios, y entramos a hacer análisis, y cada mes hay como un comité, y si se pueden tomar acciones rápidamente, se hacen, si no se van dejando para la planeación, y se conectan con ese ciclo de experiencia para ir mejorando el proceso. Perfecto, Lina. Muchas gracias por tu... Meli, que tenemos más comentarios. Dice, Catalina nos dice, se hace retroalimentación con los líderes y se mira qué acciones se pueden tomar frente a los motivos de retiro. Diana López nos dice, esa información debe analizarse desde el proceso de gestión del conocimiento como data para mejorar. Sofía nos dice, creo que es importante hacer una revisión de los motivos y las posibles acciones de mejora que se pueden generar a partir del proceso de ruptura de la relación laboral.
Omar nos dice, he trabajado también con los equipos porque en ocasiones la data me ha mostrado que el problema también es de los equipos. Ángela Restrepo nos dice, analizamos la información para cierre de brechas del proceso, construcción de iniciativas de compensación de beneficios de formación y desarrollo. Juan Esteban Carmona nos dice, lo ideal sería que esa información se utilice para construir planes de acción de mejora en los procesos para que se busque seguir mejorando la experiencia del empleado para fidelizar el talento. Y Joana Rueda nos dice, en general, también el resto de información según compensación, calidad de vida, etc. Gracias, Caro. Entonces vamos viendo resumen de todo lo que hemos venido conversando con esta última pregunta. Entonces, ese proceso de onboarding debe servir. Ya sabemos cómo sirve la experiencia del colaborador con la función social que tenemos como empresa, pero a nivel interno sabemos que el objetivo finalmente es mejorar o transformar internamente varios asuntos. Cultura, si tenemos temas que revisar de la cultura, procesos, pueden ser de diferentes áreas, desarrollo de habilidades, pueden ser individuales o en equipo, pues de los diferentes equipos de trabajo, también de los líderes, que algunos de ustedes lo mencionan, y más allá de los asuntos de qué se puede mejorar al interior de la organización, también nos queda la pregunta, o les hago la pregunta, no para que me la respondan, sino para que ustedes queden con esta como este asunto, como pending o pendiente para pensarlo, cómo transformarlo internamente, es cómo hacer ese proceso de transformación. Porque claro, si tenemos el objetivo de transformar, pero también me queda la pregunta, entonces en las empresas que cada uno de nosotros está, ¿cómo transformamos los temas que deben ser transformados? ¿Hay un doliente o un responsable? Es decir, en algunos casos llega al área de gestión del conocimiento, pero tal vez la función del área de gestión del conocimiento pueda ser justamente transmitir información. El hecho de que transmitamos información, eso no significa que se gestionó el problema identificado. Simplemente significa que se transmitió la información. Entonces tenemos un reto. Primero, transmitir la información para que las personas correctas y necesarias o las áreas necesarias conozcan qué está pasando. Segundo reto, analizar. ¿Por qué analizar? Porque el hecho de que un colaborador me esté diciendo pasa esto o aquello, o tengo una queja con un líder, eso no significa que es una verdad absoluta. Significa que es su experiencia y recordemos que la experiencia es subjetiva. Entonces, ¿qué implica el proceso de análisis? Primero, darle validez a la experiencia del colaborador. No significa que si esa experiencia no la han tenido más colaboradores, es inválida, no, es la experiencia de esa persona. Pero nos sirve para empezar a entender si esa experiencia es replicable, si la tienen más personas, si fue una experiencia única. Empezar a ver si tiene lugar que generemos acciones a corto, mediano o largo plazo, ¿cierto? ¿Qué tipo de acciones vamos a tomar, ¿cierto? Y por último, también tener en cuenta si esas acciones deberán ser replicables, es decir, si serán acciones únicas, como la que nos comentaba Lina, como tomar acciones rápidas e inmediatas, o será que implica unas acciones que impliquen un poco más de desarrollo, porque implica reformular incluso áreas, roles, optimizar procesos, y cuando son acciones de ese tipo, pues la complejidad es mucho mayor y necesitamos tener personas o roles dentro de talento humano o dentro de ciertas áreas que reformulen o pongan en marcha ese plan de acción que puede ser mucho más complejo. Entonces, como vemos, ahí se despliega una serie pues, de acciones con diferente nivel de complejidad. Un segundo, por favor, que veo que Lina tiene la mano levantada. No sé si quieres aportarnos algo o se te quedó levantada. No, yo creo que se quedó levantada cuando hablé. Ah, bueno, perfecto. Pero acá sí tenemos unos comentarios. Joana nos dice, en general también el resto de información según compensación, calidad. Ah, no, opino que igualmente y bajo las mismas variables conocer lo positivo. Entonces ya si te doy paso, Meli. No. Listo. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué reto tenemos finalmente como empresas? Que la despedida o ese breakup o esa finalización de vínculo sea un vínculo funcional. ¿Por qué digo funcional? Tratemos en la medida que sea posible emitir como palabras que reflejen juicios de valor o adjetivos como una buena despedida, una mala despedida, porque eso de bueno o malo habla de una experiencia subjetiva. Entonces, lo que puede ser bueno para una persona no puede ser buena para otra, ¿cierto? Pero cuando hablamos de una despedida funcional es que tiene un objetivo, tiene una dirección y cumple
una función, tanto para el colaborador como para la empresa. Voy a nombrar ahora algunos tipos o unas modalidades de despedida que podemos tener, son opciones, para entrar puntualmente al pitch, que es otra modalidad, y ustedes nos nombraban. Se pueden hacer llamadas, se pueden hacer encuestas para conocer la experiencia del colaborador, se pueden enviar correos, pueden ser mensajes de WhatsApp para hacerlo práctico y que simplemente recopilemos la información por WhatsApp. Quiero también hacer el énfasis en WhatsApp porque uno puede pensar, no, es que WhatsApp es un método súper informal. Yo también hago la invitación, a veces es importante empezar a democratizar mucho más las herramientas tecnológicas. No toda herramienta tecnológica en una empresa o en una corporación tiene que ser protocolaria o tiene que ser por medio de correo. Está muy demostrado que los correos muchas veces las personas los dejan en leído, ni siquiera los revisan, porque hay tanto tráfico en el correo que las personas tienden a omitirlos. Entonces tenemos que empezarnos a formular, más allá de cuáles usamos, volver a la palabra funcionalidad, y es cuáles de las estrategias que usamos realmente son funcionales, tanto para nosotros en talento humano, porque como alguno de ustedes participaba ahorita, la idea es que hagamos algo con la información que queda, y para eso podemos usar la analítica y la data para recopilar la información y que sea funcional, pero también como que es funcional para ese colaborador. ¿Será que si enviamos unos correos realmente desde la experiencia del colaborador va a ser interesante o va a ser inteligente usar un correo? ¿Será que WhatsApp puede ser una herramienta también que desde lo cotidiano puede ser mucho más fácil para esa persona y que nos garantice una respuesta? O también una videollamada. Entonces, analicemos las diferentes herramientas que podemos llegar a usar, no en función de qué es más fácil, sino en función de qué impacto va a tener en el proceso de onboarding para la persona y para nosotros, en calidad de la información que recibimos y la recopilación de información, y el impacto que tiene en la emocionalidad y la experiencia de esa persona. Ahí hago una sugerencia, que es el espacio pues que estamos teniendo hoy, es que hay otra modalidad que hasta el momento no he escuchado que ninguno tiene, y si alguno tiene esa modalidad le pido que intervenga ahí y nos cuente un poquito, y es un pitch de salida, que por eso les preguntaba al principio sobre el pitch. Entonces, ¿qué es el pitch? Finalmente es una exposición tal cual, uso la palabra exposición porque así es, una exposición de unos 2-3 minutos, puede ser unos minutos más o un poco menos, en que la persona presenta quién es, presenta su experiencia, en la que podemos darle una orientación sobre qué asuntos queremos que nos comunique y que nos devuelva. Y finalmente, esa información la podemos usar pues, de múltiples maneras. Las maneras en que hemos usado hasta el momento la información es para hacer cambios en los procesos internos, pero realmente podemos tener muchísimas funcionalidades. Voy a adelantarme un poco porque quiero mostrarles algo. Y es que yo los invito a que pensemos en grande. ¿A qué me refiero? Trascendamos el hecho de la experiencia del colaborador y trascendamos el hecho a los cambios en los procesos internos que podemos tener una organización a partir de un pitch de salida o la modalidad que usemos. Pensemos, vení, ¿será que cuando una persona sale de nuestra empresa podemos empezar a conectar con otras empresas? ¿Será que podemos empezar a generar redes de talentos o redes de referidos? A veces las personas que salen de las empresas salen porque de pronto tienen un reto profesional, porque de pronto no se llegó a una buena relación entre la empresa y el colaborador y es mejor que la persona no continúe, pero finalmente es una persona que aporta muchísimo valor. Esa persona podría estar mejor ubicada en otra organización y podemos recomendarla. Pues digamos que también ahí es para revisar la forma en cómo damos la carta de recomendación. La recomendación no tiene que ser siempre una carta. La recomendación podría ser un pitch de salida. El pitch de salida del colaborador, que es quien nos presente finalmente cómo fue esa experiencia. Y esa puede ser una modalidad en que con ese pitch de salida del colaborador podamos mostrar cómo es la experiencia que tiene un colaborador en nuestra compañía. E incluso eso lo podemos articular con el onboarding. Nosotros podríamos presentarle un pitch de salida de una persona que tuvo una experiencia genial con nosotros y presentarle el proceso de onboarding de un nuevo colaborador. Bueno, un training day, esa podría ser una actividad de un training day, pedirle a la persona que va a tener el training day con nosotros, incluso antes de que entre en la empresa o en el proceso de selección,
una actividad puede ser, mira este pitch de salida de esas tres personas y contanos cuál es su conclusión sobre la cultura organizacional. ¿Vos qué logras leer o entender de cuál es nuestra cultura con base a la experiencia de esas personas que ya no trabajan con nosotros? Eso dice mucho de una empresa también. Entonces, empecemos a articular procesos de talento humano. También, segundo asunto, podemos hacer un pitch de salida por parte de la empresa. Es decir, podríamos hacer un pitch de salida en la que podemos participar. Talento humano, el líder de esa persona, el equipo de trabajo o las personas que tengan contacto, que tuvieron contacto con esa persona, en la que podemos contarle a ese colaborador cómo fue nuestra experiencia de la empresa con ese colaborador. ¿A qué va o cuál es el objetivo de los pitch de salida, como sea que queramos implementarlos? Porque acá les estoy contando diferentes modalidades de uso, no hay una forma estricta, sino que nos podemos mover entre posibilidades, y es el objetivo del pitch de salida viene siendo un feedback. Eso es un objetivo, que la persona cuente con información sobre cómo aportó valor a la empresa, que cuente información sobre los talentos y oportunidades de mejora que nosotros tenemos para ofrecerle, porque usualmente las personas a veces salen de las empresas y no saben bien qué pasó, simplemente es, ven y me despidieron por desempeño, o salí porque no me dijeron que no me alineó con la cultura, pero ven y qué significa eso, en términos de comportamientos. Si yo tuviera que entender por qué me quedé o por qué no me quedé, me queda claro. Eso me va a aportar valor para buscar otro empleo, o voy a repetir los mismos errores en las empresas en las que voy a seguir estando porque mi empleador no se tomó un tiempo específico para explicarme qué pasó en la relación que tuve con él. Entonces, es súper importante, desde ahí estamos generando valor. Entonces, aspecto uno, funcionalidad del pitch, dar y recibir feedback. Recordemos que es bidireccional, como lo decimos acá, es un feedback bidireccional. Segundo aspecto, es un aspecto que genera impacto en la reputación de la empresa. Entonces, pensemos cómo articulamos un pitch de salida con el asunto reputacional. Podemos usar un pitch de salida en nuestras redes sociales. Podemos usar el pitch de salida, como les cuento, en un onboarding. Podemos usar el pitch de salida en eventos que hagamos en las empresas, abiertos a ferias, por ejemplo, que pueda generar una empresa, ferias de conocimiento en la que diferentes mentores expertos de la organización están dando información o están generando charlas, así como la que estamos teniendo en este momento, sobre X o Y tema del que son expertos, y podríamos hacer una charla sobre cultura y mostrar los pitch. Entonces, pensemos en grande, cómo podemos usar un pitch en diferentes contextos y con diferente funcionalidad. Podemos usar un pitch para transformación interna, que ya lo hablamos y muchos de ustedes lo mencionaron. Podemos usar un pitch para generar un ecosistema de talento, es decir, cómo permitimos que esas personas que ya no continúen con nosotros, cómo promovemos empleo, teniendo en cuenta otra vez contexto macro, no nos podemos desligar jamás en talento humano del contexto en el que estamos. Estamos en un país en el que las tasas de desempleo tienden a ser altas y cada vez los programas de gobierno están más enfocados en cómo generar empleabilidad. Nosotros también tenemos responsabilidad ahí, generar empleo no solamente abrir vacantes, sino cómo abrimos oportunidades para otras personas que ya no trabajan con nosotros. ¿Qué podemos hacer con ese pitch? Yo estoy segura que muchos de ustedes que están acá seguramente están en grupos de WhatsApp, seguramente de juntas de líderes, están en contacto con otros líderes del país o de otras partes del mundo, tienen redes en LinkedIn. Entonces, el ecosistema laboral no es solamente lo que vimos en la empresa. Entonces, ¿será que esos pitch los podemos compartir por redes sociales? ¿Podemos dar una recomendación? ¿Qué hacemos con esa información? Omnicanalidad, el único canal para el que podemos usar el pitch no es simplemente que el colaborador nos lo envíe a nosotros y lo dejamos guardadito en una carpeta, en el Drive o en el repositorio tecnológico que tengamos pues, en la organización, llámese Drive o Teams o el que tengamos u Office, sino que otros canales, cuando hablamos de omnicanalidad, hablamos de pluricanalidad básicamente, bajo qué otros canales usamos como esa información. Y redes de referidos. También estoy segura que en los grupos de WhatsApp en los que estamos, o en las juntas, o en las redes de LinkedIn, seguramente más de una vez vemos personas que nos dicen como, vení, estoy buscando esta vacante con esta persona y demás. Entonces, ¿será que con esos pitch también podemos crear una red de referidos? No solamente para dar, sino para otros también referir. Eso puede convertirse en una estrategia de selección. ¿Por qué no? Entonces, pensemos más allá de la caja del proceso de onboarding. Me vuelvo nuevamente
a conversar un poco sobre un pitch. Para hablar de un pitch no es un video y ya, o no es una nota de voz y ya, pues un audio me refiero, sino que tiene una estructura. Para poder elaborar un pitch tenemos que decirle a una persona, me fui muy lejos, tenemos que definir muy bien cuál es la estructura de un pitch. Entonces tenemos que definir, tiene que haber un antes, un durante y un después, como todos los procesos que tengamos, y es definamos cuál es el objetivo de ese pitch. El objetivo de ese pitch va a ser que el colaborador nos dé feedback o va a ser que nosotros le demos feedback al colaborador. Entonces, tenemos que definir, si vamos a cumplir ambos objetivos, tenemos que definir un objetivo para cada pitch. Y también un segundo, ¿para qué lo vamos a usar? Es decir, si lo vamos a usar solamente como estrategia de feedback, que es experiencia del colaborador, si lo vamos a usar con objetivos de transformación de procesos, si lo vamos a usar con el objetivo de generar impacto en la cultura de la empresa, porque también puede convertirse en un asunto de que internamente compartamos los pitch en la organización y generar un poco de impacto en cómo los otros colaboradores se continúan con nosotros, visualizan la empresa. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Cierto? Segundo, para que podamos saber cómo lo hacemos, definamos a quién va dirigida, pues que ya lo nombré, si es para la empresa, pues para el equipo de trabajo, que también va la pregunta que una persona nos hacía al inicio, y es, vení, ¿qué le digo a esa persona, a mi equipo de trabajo que quedó afectado de pronto por esa persona que salió? El pitch de salida también lo podemos usar ahí. Podríamos hacer un espacio en el que el equipo de trabajo haga un pitch de salida para ese colaborador y ese colaborador le mostramos el pitch, perdón, que hagamos con el colaborador, se lo mostremos a esa persona porque finalmente va de su boca, su experiencia viene de su boca porque finalizó el proceso y no viene de nosotros con el filtro o con el sesgo de nosotros como líder o como talento humano, que en ocasiones, por más que demos explicaciones o argumentos de por qué ser una persona, eso no significa que tengamos una credibilidad frente a un equipo de trabajo, y eso genera un montón de impacto en el desempeño, en la confianza que tienen hacia nosotros como talento humano, y finalmente se genera mucho ruido o muchos imaginarios. También podría llamarlo chismes, pero digamos que la palabra bonita viene siendo imaginarios en torno a qué pasó con la salida de ese colaborador, y el impacto es infinito. Desmotivación del resto del equipo de trabajo, de pronto un relacionamiento con el líder que puede ser inadecuado, una baja en la productividad y demás. Entonces, dependiendo de cómo hagamos esos pitch, podemos generar impacto también en los procesos internos y en el desempeño de los equipos de trabajo. Tercer aspecto a tener en cuenta, como ya les contaba, ¿cómo vamos a usar esa información? Esa información la vamos a documentar, la vamos a usar en términos de omnicanalidad. ¿Será que esa información tenemos que tenerla en data? Porque el formato de pitch, al ser un audio o un video, en este momento podría ser que también la tecnología pues, ha avanzado muchísimo y podríamos usar tal vez tecnología, si la tenemos en la empresa, para convertir ese formato de audio y video en data o en información que quede como clasificada en términos cuantitativos o cualitativos para que podamos analizarla luego de manera masiva. Pero si no tenemos esa tecnología o si no tenemos esa posibilidad, también es empezar a pensar nuevamente entre los procesos cómo va a quedar registrada esa información, porque finalmente también se encarga gestión del conocimiento. Cómo queda guardada esa información de manera que la persona de talento humano, cuando no nos acompañe, pues no puede quedar con la información en su cabeza, ¿cierto? ¿Qué instrucciones le vamos a dar? Para hacer un pitch, tenemos que decirle a una persona qué va a hacer en el pitch. Entonces, como le tenemos que explicar cuál es la función del pitch, cómo lo vamos a usar, y decirle, mira, en un formato de 2 minutos aproximadamente nos vas a contar, te vamos a hacer estas preguntas, en el pitch respondes a estas preguntas, exprésanos tú cómo sientes, es un formato natural, no es nada cartonado, es simplemente que frente a una cámara con tu celular nos cuentes y que quede súper clara la instrucción para que realmente la persona cuando lo haga, pues el pitch sea finalmente funcional. El canal ya lo conversamos, que tiene que ver con hacia quién vamos a dirigir esa información. Y también decirle pues, a la persona que va a hacer el pitch, cómo nos lo va a enviar. ¿Lo va a enviar por WhatsApp? ¿No lo va a enviar por medio de un correo? ¿Lo va a registrar en algún repositorio? También tenemos que empezar a pensar como en ese nivel de detalle. ¿Qué también se incluye en el pitch? Digamos que en el caso no de la persona que hace el pitch para contarnos cómo fue su experiencia con nosotros, sino ya de cara al pitch
por ejemplo, que haría un líder o un equipo hacia la persona que recibe esa retroalimentación, ahí lo que podríamos hacer es evaluar el propósito, es decir, el propósito de la persona, cuál es su saber, es decir, conocimiento técnico y habilidades, su saber hacer. Una cosa es que, pues, usualmente en las hojas de vida, por ejemplo, vemos que hay un derrotero de, yo puedo decir, yo sé hacer muchas cosas, pero en la práctica, en el día a día, vamos a ver si realmente esa persona fue capaz de desempeñar las funciones que prometió en un principio o cómo se adaptó. Entonces, cuando hablamos con el saber y con el hacer, es cómo pusiste en práctica los conocimientos que tenías en mente, o también puede que supieras mucho, pero tal vez te costaba transmitir esa información. Entonces, digamos que del saber y hacer también podemos hacer un feedback frente a eso, ¿cierto? También podemos hacer un feedback frente a cuál es la conexión con la cultura. A veces las personas pueden ser excelentes profesionales, súper buenos, pero si la conexión que tienen con nuestra cultura no hay un match, es decir, si esa persona no trabaja rico con nosotros, no tiene la misma visión que nosotros, pues a veces es mejor decir adiós, ya sea que la persona nos diga adiós a nosotros o nosotros a la persona, y eso no tiene nada de malo, simplemente es un asunto como de feeling y de conexión. Y también evaluar cómo fue la adaptación a la metodología. Claro, me quedan 5 minutos, ¿cierto? Sí, te quedan en realidad 3. ¡Ay, Dios, qué presión! Entonces, bueno, asuntos a tener en cuenta vienen siendo estos. Se me perdió algo que les quería mostrar. Bueno, ya lo encontré. Entonces, ¿qué más podemos incluir en un pitch cuando se lo estamos dando a una persona? Pues como el equipo de trabajo de un líder. Le podemos contar a esa persona qué roles le aconsejaríamos que pudiera tener. Recordemos que los roles no son solamente que si una persona es project manager en nuestra empresa, va a salir a ser necesariamente project manager. Si nosotros pensamos que esa persona tiene unas aptitudes y unas capacidades para otros roles, ¿por qué no decírselo en el pitch? ¿Por qué no decirle qué conocimientos le aconsejaríamos que fortaleciera o que siguiera desarrollando? ¿Por qué no decirle también a qué otro rol lo referiríamos para que esa persona lo piense? Recordemos que en este momento también en talento humano está muy sonado o muy usado el plan carrera también, o el cambio de carrera incluso. Ya las personas no lo estamos definiendo por lo que estudiamos, sino por las aptitudes que podemos desarrollar. Entonces, ¿por qué no darle ese valor a otra persona? ¿A qué otra empresa le referiríamos? Como hay tantas culturas, podemos mirar, vení, esta persona no encajó en mi empresa, pero en esta otra empresa le iría súper bien. ¿Por qué no decirle eso también? ¿Por qué no darle información? Entonces, ese viene siendo como los asuntos que puedo sugerirles de cómo podemos estructurar un pitch, qué tener en cuenta. Hago la sugerencia final. Cuando les decía que pensemos en grande, esto también lo he dicho en muchos espacios, es recordemos pensar como una startup. Recordemos que las empresas grandes que tenemos en este momento, en algún momento también fueron startup. Y cuando uno piensa como una startup, no sé qué en el proceso planteado. Cuando uno piensa como una startup, se vuelve recursivo, conecta factores donde antes no los conectábamos. Hay una recomendación que les quiero hacer y es que pensemos los procesos que tenemos al interior de talento humano en general en la organización, de la forma en cómo lo piensa una startup, y es el círculo dorado de Simon Sinek. Es una herramienta que les quiero dejar, encuentran información sobre eso en internet, y es cómo funciona el círculo dorado y cómo podemos aplicar el círculo dorado a los procesos y a las personas, incluyendo el proceso de onboarding. Y ya para finalizar, recuerden también, como les contaba ahorita, que el proceso de onboarding y onboarding están plenamente ligados, así como el proceso de selección de un training day. Podemos usar estrategias del onboarding y conectarlos con otros procesos. Y pues no creo que nos alcance pues el tiempo para hablar del tema. Pues no quisiera pues como ya hablar de qué preguntaríamos en un pitch, porque finalmente no tenemos el tiempo pues para conversarlo, pero sí quisiera abrir esos últimos minuticos para cualquier pregunta o observación que tengan. Isabel Rivas tiene la manito levantada. Listo. Melissa, demasiado chévere. O sea, estoy así tomando 10.000 apuntes y me parece demasiado, demasiado interesante. Y tengo una duda con el uso de, como de la información, y es si uno debe hacer firmar
así como el habeas data o el uso de la información y de datos, pues uno lo, nosotros lo hacemos firmar al ingreso, pues en la contratación, pero me imagino que cuando se termina la, la relación laboral, pues ya no se hace uso a ese, a esa firma donde el empleado, pues el colaborador autoriza el uso de la información. Para este uno debería como usar, emplear pues un documento donde él autorice que podemos usar ese, ese pitch. Bueno, voy a advertir la pregunta y es, depende, ¿de qué? Del objetivo. Digamos que los temas legales, si bien estamos amparados siempre por un tema legal y de base que aplica siempre para la protección de los fines de la empresa o la protección de la información del colaborador, más que el deberíamos, porque el deberíamos es como si fuera una regla que no podemos mover, por eso devuelvo la pregunta y digo depende, siempre que pensemos en los procesos, pensemos qué necesitamos para garantizar que este proceso se haga de la mejor forma y que proteja al colaborador y proteja a la empresa. Cuando nos hacemos esta pregunta, posiblemente surja la respuesta de venir para proteger al, al colaborador, a la empresa y, a los, y al objetivo que tenemos para generar un pitch o un offboarding. De pronto, si va a ser necesario que generemos un documento, ahí tendremos que sentarnos a pensar con el área legal qué características debe tener ese documento. Tendremos que hablar con esa persona de onboard de, que sale de la empresa y decirle, mira, pues finalmente esto lo vamos a firmar con este objetivo, explicarle, no es pasarle pues como el documento y ya, sino como explicarle a la persona y hacerlo efectivo. Pero sí, la invitación es que posiblemente necesitemos un documento legal de por medio, pero siempre pensemos que más que él debería es cuál es la funcionalidad de eso y qué permite o qué inhibe. Listo, mil gracias, Melita. ¿Tenemos alguna otra pregunta de pronto o algo más que quisieran como resaltar? Bueno, no vemos por acá como manos levantadas ni tenemos preguntas en el chat. Meli, muchísimas gracias por esta charla, como siempre es súper interesante. Me imagino que todos nos vamos llenos de preguntas y de ideas de cómo poder optimizar esta herramienta pues como tan valiosa. No sé si quieras ya hacer un cierre para ir dando paso a nuestra siguiente charla. Claro, yo siempre hablo de conectar, conectar y conectar, pero para ponerle funcionalidad y practicidad al asunto, pensemos en cómo podemos conectar diferente en nuestras empresas, en nuestros procesos, en nuestro rol. Y finalmente, si les surgen preguntas después, también estoy súper abierta a responderlas por otro medio. Mi nombre es Melissa Hurtado. Pueden encontrarme también en LinkedIn. Entonces, o por medio de Caro pueden comunicarse con ella y hacerme llegar las preguntas. Y bueno, no, espero que aprovechen también mucho este espacio con los siguientes expositores que vamos a tener. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao, Meli. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, vamos a tener nuestra siguiente charla. Hoy tenemos un invitado súper especial. Se llama Marco Casarín. Marco es ex CEO de Microsoft Colombia y actualmente es líder de una empresa de tecnología muy importante. Él nos va a estar acompañando hoy, hablándonos desde su experiencia, desde todos sus casos de éxito como líder de empresas de tecnología. No sé si Marco esté ya presente aquí con nosotros. Claro, no, yo no lo veo. No, bueno, pero Marco ya me escribió, me dijo que se estaba conectando. Entonces, démosle unos minuticos. Aprovecho para recordarles que vamos a estar diligenciando hoy también el registro de asistencia. Ahora, en el momento del break, luego de la charla que tenemos con Marco, se las voy a dejar aquí colgada en pantalla. Y luego lo debemos diligenciar nuevamente por la tarde. Recuerden que
buscan el certificado, se certifica con el 80% de la asistencia y los dos registros hacen parte de ese 80%. Recuerden también, por favor, diligenciar la encuesta, muy especialmente hoy se los encargo, porque para nosotros es una información sumamente valiosa con la cual podemos mejorar y empezar a generar también contenidos de mucho interés para ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Aquí, bueno, Marco me dice que se está conectando, le está poniendo un poquito de problema Teams. Pero bueno, vamos a tener abierto el grupo de WhatsApp solamente hasta terminar de entregarles la información, que serían los links de grabación del día de hoy. De todas formas, si tienen preguntas, algún contacto que quieran hacer con los expositores, que les quieran hacer alguna consulta, nos las pueden dejar ahí, nosotros las vamos a transmitir. No sé si tengan alguna duda o algo que me quieran comentar. Bueno, no tienen dudas ni comentarios en el momento. Demos unos momenticos. Carolina, si tengo una pregunta. Perdón. Sí. Hola. Caro, pero de pronto los links de las grabaciones, ¿será que nos las pueden de pronto mandar por correo o algo así? Porque yo no he tenido tiempo de verlas y no me gustaría perderlas pues cuando se cierre el chat. Claro que sí. Muy, muy buena la recomendación, lo vamos a tener muy presente. Gracias. Claro que sí. Recuerden que también les vamos a compartir las presentaciones para que no se preocupen. Las presentaciones van a quedar a modo de memorias, entonces también van a contar con esa información. De todas maneras, en caso de que el chat se cierre y pues les surja alguna duda después o requieran alguna información, se pueden contactar también pues conmigo, no hay ningún inconveniente. Y más adelante pues también les vamos a estar ampliando la información sobre las comunidades con propósito, pues porque la idea es que pues si se termina el bootcamp, pues sigamos en contacto, sigamos en comunidad. Si muchos no hacen parte de las comunidades, los invitamos a ser parte de ellas. Como les digo, ahorita nos van a dar una información más amplia para que hagan parte de las comunidades con propósito de Confama. No sé si ya Marco ya está aquí con nosotros. Aquí está Marco. Marco, hola, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola. ¿Ustedes? Sí, y te vemos también. Perdóname, demoré un poco a todos ustedes. Les pido una disculpa, demoré un poco en mi enlace. No, no hay ningún problema porque yo aproveché y entregué una información. Marco, yo ya te presenté, entonces no voy a volver a presentarte. Ya te entrego el control a ti para que ya te presentes y empieces con tu charla. Bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, un gusto poder conectar con ustedes. Por favor, avísame si en algún momento mi audio o mi video no son suficientemente claros. Estoy de viaje, entonces estoy conectándome desde el hotspot que mejor encontré, ¿ok? Pero no tengo la calidad de otras regiones. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de conectar con ustedes. Y la verdad es que pensé en alrededor y sobre diferentes temas y cómo poner. Primero decidí que hoy no voy a poner un deck, no va a haber un slide, y eso después de 26 años trabajando en Microsoft es muy interesante, ¿no? El que he dicho no voy a hacer un PowerPoint. Y por el otro lado también creo que es más inspirador y más interesante el compartir con ustedes una serie de líneas alrededor de qué es lo que está sucediendo hoy en la parte macro a nivel de las tendencias de tecnología, cómo eso está impactando a cada uno de los individuos que colaboramos en diferentes industrias. Y al final, digamos, el título que yo le podría poner a esta conversación es el futuro un lugar en el que queremos estar y cuál es nuestro rol en ello? Y esto es muy importante, y déjenme arrancar porque los últimos 2 años han sido para las 3 o 4 generaciones laborales que hoy convergemos
años sumamente complejos y difíciles. La verdad es que después de que los baby boomers ocurrieron, ¿no? Y los X, Y, Gens, de alguna manera empezaron a tomar un papel preponderante en la operación de los negocios y la economía global, no habíamos vivido nunca situaciones complejas o de crisis o de cambio en la geopolítica como los que hoy estamos viendo. Definitivamente, cuando nosotros pensamos en épocas sumamente complejas de la historia moderna, ¿no?, de las civilizaciones, pues sin duda la parte de la Gran Depresión o la Gran Recesión, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, tuvieron un impacto muy profundo en la formación del carácter, en el desarrollo de tecnologías y en el establecimiento de los líderes a nivel geopolítico y macroeconómico a nivel global. Pero algo que vino a cuestionarnos enormemente el camino, el qué hacemos con lo que hacemos y cómo resolvemos los retos que tenemos y las oportunidades que tenemos, ha sido esta pandemia de la cual pues llevamos por lo menos 2 años hablando y que perdimos a Marco. Sí, bueno, no, pero ya volvió a entrar aquí. Increíble, increíble como siempre que nos hablan de tecnología, la tecnología hace de las suyas. Hola, Marco. No te preocupes, aquí estoy de nuevo. Pero si no fuera por la tecnología, no sé si todos podríamos haber tomado un avión para vernos. Pero sin duda es muy, muy particular lo que les comentaba, porque tenemos que comprender que como civilización, como humanidad, en general, todos experimentamos ciclos muy parecidos sin importar la generación de nuestros bisabuelos o tatarabuelos o probablemente la que van a tener en aquellos casos donde ustedes lo decidan o no, nietos o hijos de los que hoy estamos aquí hablando. Y me refiero a que son transiciones de vida, ¿no? Y esas transiciones de vida o retos de supervivencia de la propia especie, de las propias personas, de las economías, de los modelos sociales, recurren a las tecnologías que tienen para resolver las oportunidades y los retos. Y la gran diferencia que tenemos nosotros como generación es que hoy contamos con las tecnologías digitales que nos permiten la ubicuidad en la transferencia de ideas, información y generar comunidad. Y eso es algo que no tenía acceso la humanidad hace aproximadamente unos 15 años. Y estoy hablando como tal, hace 15 años, porque todavía en el momento del Internet, si estamos hablando y remontándonos hace 25 años, en el 95, el acceso al Internet era algo sumamente complejo, era una experiencia no positiva, no grata, y no era todavía una tecnología que había despegado e era inclusiva de la gente. Pero cuando hablamos de que las tecnologías de los últimos 15 años, donde realmente estamos hablando del hipercómputo, los clouds hiperescalables, la capacidad de transmitir ideas, pensamientos y de alguna manera lograr una interacción social a través de un formato como es el video y el audio, la verdad es que es algo que no era establecido y era formalmente una herramienta que contábamos como sociedad hasta hace aproximadamente unos 10 años. Entonces, tenemos que comprender que la tecnología tiene una parte fundamental y un rol fundamental en el desarrollo o no de una sociedad y, por lo tanto, de su desarrollo político, social, económico. Pero hay algo muy interesante que está sucediendo hoy que seguramente lo han escuchado. Y déjenme hablar de algunas de las grandes tendencias en tecnología. La primera de ellas tiene que ver con el cómputo cuántico. Y la gente dice, oye, espera, cómputo cuántico es algo que no necesariamente a mí me interesa o probablemente suena un poco más como a ciencia ficción. Pero quiero compartirles algo que es muy, muy importante. Nosotros como humanidad, al día de hoy, en los 2 últimos años, hemos producido cerca del 70% de los datos que hemos desarrollado como humanidad en los últimos 100 años. ¿Okay? Es impresionante el volumen de datos que nosotros generamos. Pero los datos, a diferencia de lo que algunas personas dicen que es el petróleo, ¿no? Pues nadie llega y le echa petróleo al coche. Necesitamos echarle gasolina. Hay que refinar los datos. Y les puedo decir que menos de una cuarta parte de los datos producidos en el mundo por plataformas de tecnología son analizados. Por lo tanto, todavía tenemos un largo recorrido y una oportunidad gigantesca para que los datos que obtenemos, que están creciendo en forma exponencial,
puedan ser accesados, catalogados, analizados y puestos a disposición para la toma de decisiones. La toma de decisiones desde alguien que va a dar el pronóstico del tiempo, ¿ok? O alguien que va a dar el pronóstico de su área de comercial o de demanda o de cuál es su mercado objetivo o simplemente alguien que esté haciendo un análisis de flujo asistido por computadoras. El punto central que les quiero decir aquí es que hoy la capacidad y facultad física del silicio para que podamos poner más transistores ya no nos da. Y eso implica que tenemos que ir y remontarnos a otras propiedades de la materia, que particularmente se está dando a través de lo que es entender la materia en su parte más pequeña, más minúscula, que es cuando hablamos de la nanotecnología y hablamos de el cómputo cuántico. Pero lo importante es que el cómputo cuántico, ya lo hemos escuchado, se ha hablado de que tiene la gran capacidad de generar análisis de enormes volúmenes de información y datos en tiempos récord. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en cómputo cuántico, pensamos en la capacidad de traducir en valor la gran cantidad de datos que se están produciendo. Y tenemos también que comprender que hoy las propias máquinas y los propios dispositivos generan datos, ¿no? Entonces, si tú hoy manejas un coche de última generación, los datos que hay alrededor de lo que tú haces en el auto y cómo circulas en el auto está siendo registrado ya sea por tu dispositivo móvil o por los dispositivos del coche. Pero mucho más información agregada está siendo generada por los propios sistemas y el software que tiene el automóvil. Cómo está aplicando la presión de frenado, cómo está haciendo la distribución del torque, cómo está manejando probablemente el volante. Ya en general los coches utilizan un sistema eléctrico en el volante, ya no es un sistema hidráulico como lo conocíamos. Todo eso está pasando por procesadores. De allí lo que se ha hablado tanto de que hay una falta de stock en la parte de vehículos porque faltan semiconductores y procesadores, lo cual eso también tiene un reto, tiene una oportunidad, pero al final nos habla de que gran parte de los datos que estamos produciendo en el mundo ya no derivan de las personas y lo que hacemos con la tecnología, sino que están complementados enormemente y creciendo de forma todavía más exponencial por la información que generan los propios procesadores y los propios programas. Ahora, el cómputo cuántico entonces es algo que tiene que avanzar si es que como humanidad queremos tener la ventaja de poder hacer algo útil con toda la data que tenemos. Solamente quiero que piensen. Si ustedes tienen 3/4 partes de los datos almacenados, es un costo, están generándoles una carga, están ocupando un espacio. La gente dice, oye, pero pues, ¿qué espacio pueden tener si yo tengo un disco duro? De hecho, algunos dicen, ya ni disco duro tengo. Sí, pero eso está almacenado en algún lado y el estar almacenado en algún lado requiere una gestión de administración, de operación, de mantenimiento y requiere consumir energías, requiere consumir espacio físico, aunque sea a nivel subatómico, pero no importa, ocupa espacio físico. Y cuando tú multiplicas esto por teraflops de información anterior y teraflops de información que estamos generando, es que estás hablando de que estamos generando un volumen brutal de carga en los ecosistemas de todo tipo, tanto el natural como el social, como el tecnológico, como donde 3/4 partes de los datos no se consumen, donde no obtenemos ningún valor por ese esfuerzo. Por lo tanto, es que el cómputo cuántico es parte de la solución para darnos el siguiente nivel de capacidad en procesamiento de cómputo a través de los qubits y poder tener un valor de la data que estamos generando en un tiempo que sea adecuado. A ninguno de nosotros nos interesaría saber el pronóstico del tiempo en Miami, del día de mañana, si nos demoramos probablemente 4 o 5 días en procesar a través del silicio toda la información que tenemos del clima y de la atmósfera de Miami. Lo que queremos es que, si es un pronóstico del tiempo, la información sea oportuna, sea pertinente y sea relevante. Y eso, ya con el silicio tenemos limitantes y estamos yendo al cómputo cuántico. El siguiente punto importante es la convergencia de la inteligencia artificial. Y yo tengo años hablando alrededor de lo que está pasando con la inteligencia artificial y lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Y mucho se habla alrededor del momento de la singularidad. Y el momento de la singularidad es cuando se considera
que la inteligencia artificial va a llegar a ser consciente de sí misma. Y esto tiene no solamente retos tecnológicos interesantísimos, tiene retos impresionantes en cuanto a la capacidad de gestionar lo que una inteligencia artificial puede lograr hacer. Pero es, si tú hablaras de la singularidad, quiero que nos traslademos al momento de la singularidad, que nadie puede predecir si ya sucedió y en qué nivel, o si sucederá en 5, 7 o 10 años. En general se habla de que este es un momento que puede suceder en los próximos 10. Pero imagínate el momento en el cual tú tienes algo que tiene la capacidad de tener inteligencia, que ya no le podemos llamar artificial, simplemente es una inteligencia no orgánica. Fíjese la gran diferencia en el concepto. La inteligencia artificial a llegar a un punto en el cual hablamos de inteligencia no orgánica. Y la inteligencia no orgánica, en el momento en que genera una capacidad de conciencia, nos trae un cuestionamiento muy importante y es, ¿cuáles son los derechos que tiene esta inteligencia no orgánica? Pero también, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene esta inteligencia no orgánica? Y lo que creo es que como sociedad, como humanidad, hemos dedicado muy poco tiempo a la parte de la idealización y a la parte del aterrizaje de lo que implica operar con este nivel de tecnologías. Entonces, yo creo que una de las tecnologías más disruptivas que la humanidad ha desarrollado y está desarrollando es la inteligencia artificial, y no le hemos dedicado el tiempo suficiente para analizar las implicaciones que tiene el hecho de que la inteligencia artificial llegue al punto de singularidad y de allí evolucione. Porque lo que tenemos que entender es que un algoritmo que aprende a aprender en un momento en el cual tiene acceso a prácticamente recursos ilimitados en cuanto a energía, almacenamiento, información, generación de datos, y tiene la inquietud de aprender, ya no solamente es aprende y resuelve el problema que le otorgamos, sino tiene la inquietud de aprender y ponerse sus propios retos y cuestionar y responder a sus propias preguntas. ¿Estamos hablando de qué? De una conciencia. Esa conciencia, deberíamos tener un marco ético para operar o para interactuar. Es muy importante lo que estoy poniendo en la mesa, porque va a ser parte de la conversación que seguramente tendremos décadas en adelante, porque la singularidad es un hecho que va a suceder y es un hecho que tendremos que decirnos como humanidad, cómo atenderemos, cómo nos trabajaremos, cómo colaboraremos o cómo operaremos ese gran recurso y esa tecnología que es la inteligencia artificial. Y aquí también quiero decirles, recuerden que la palabra inteligencia artificial, que pasa a ser inteligencia no orgánica, no significa que tenga la respuesta perfecta o la mejor a cada una de las preguntas que tengamos. Es la inteligencia artificial se nutre de la data que le damos. Si la data que le damos es una data adecuada y correcta, estamos ayudándole a generar un proyecto de aprendizaje donde tendremos un resultado muy adecuado a la solución y al problema y al contexto. Pero si nosotros le damos la data inadecuada, equivocada o sesgada, la decisión o la sugerencia que tome la inteligencia artificial vendrá contaminada por ese sesgo, vendrá contaminada por esa mala información. Entonces, hay proyectos que se han hecho en el mundo, por ejemplo, de chats que tiene una inteligencia artificial atrás, que la gente ha sido agresivo con estos chats, y esa inteligencia artificial a lo largo de 2, 3 días comienza a ser sumamente agresiva en su diálogo. Comienza a ser una persona que puede ser clasista, puede ser racista, puede ser una persona no inclusiva, y cuando digo persona, es una persona en su formato digital, porque empieza a generar una gran cantidad de información y entiende su medio ambiente. Si su medio ambiente es hostil, sin duda alguna, sus respuestas y su forma de operar será hostil. Entonces, hay un punto muy importante de inflexión en el cómo trabajaremos, colaboraremos, explotaremos, desarrollaremos, interactuaremos, como le quieran llamar, con la inteligencia no orgánica que estamos produciendo y que en un futuro se producirá a sí misma. Y aquí los invito a que estudien un poco más de lo que está pasando aquí, más allá de la ficción, y es que la realidad está superando a la ficción. Y tenemos que entender que, sin duda alguna, esta es una de las herramientas más poderosas que tendremos como humanidad para poder resolver muchos de los problemas que estamos viendo hoy, al tiempo que seguramente tendremos retos y proyectos mucho más complejos en generaciones venideras. El tercer punto que estamos viendo aquí, y algo de lo que mucho la gente ya está hablando, es el famoso metaverso.
y lo que sería el Web3, que no tenemos que confundirlos, son plataformas y son desarrollos diferentes. Pero el metaverso en realidad lo que viene a hablar en gran medida es esta capacidad de interactuar y generar una interacción social y comunidades, utilizando y explotando modelos de interacción que ya incluyen a múltiples sentidos. Y creo que esta es una de las tecnologías más inclusivas que vamos a desarrollar como planeta. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú tienes la capacidad de que la interacción se dé a través de realidad virtual, realidad aumentada, a través de gesticulación, ya sea corporal, ya sea facial, ya sea a través de la articulación e interpretación de los mensajes no verbales, cuando tienes traducción en línea simultánea, estás haciendo que más gente, más rápido, pueda pertenecer y pueda apalancarse y pueda tomar un rol de creación de valor dentro de lo que son los medios digitales. Entonces, para mí el metaverso en gran medida lo que va a reflejar es esa siguiente generación de experiencias que nos van a permitir interactuar entre nosotros, pero que va a ser todavía mucho más inclusivo que un mundo donde tal vez tienes que tener un dispositivo X, donde tienes que tener un ancho de banda X y tienes que tener un nivel de entendimiento de tecnología que podría decir es superior al promedio de la población. Aún para los digital natives, la tecnología que hoy operamos en general está por encima de lo que la gente aprende en carreras profesionales de ciencia, tecnología, físico y matemáticas. Pero si nosotros lo que hacemos es que las interfaces naturales evolucionen apoderadas y empoderadas a través de inteligencia artificial, de traducción, de interpretación, de creatividad, de bla, 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 bueno, eso estamos hablando de que cualquier persona, sin importar sus antecedentes o precedentes y su capacidad técnica, va a poder expresarse y va a poder tener una interacción de altísimo valor y de una gran riqueza en este mundo o en este metaverso. Entonces, esos son tres conceptos que quería poner en el punto, porque creo que uno de los grandes retos que tenemos en la generación que hoy opera y resuelve y se plantea proyectos con las herramientas que tenemos disponibles va a ser cómo lo hacemos, con qué propósito lo hacemos. Ya la pregunta no va a ser tan vigente de con qué tecnología lo hago. Es que generalmente hoy en mis conversaciones de negocios con los clientes me dicen, es que yo me sueño hacer esto, yo me sueño hacer lo otro. Después ir abiertamente en un nivel todavía primitivo de tecnología y desarrollo como el que tenemos hoy, probablemente el 98% de las ideas que yo escucho de negocios, sin importar el tamaño del negocio, la tecnología ya lo permite operar, ya lo permite automatizar, ya lo permite construir, implementar y hacerlo exitoso. El reto en realidad ahora viene, entonces, ¿para qué queremos esto? ¿A dónde queremos llevar esto? Y creo que esa búsqueda del propósito es sumamente importante y es algo en lo cual, por eso no le quería poner yo un título hoy a esta conversación, porque lo que quería es que fuera más que una presentación hacia ustedes. Lo que quiero es ser provocativo en cuanto el para qué y el propósito del uso de estas tecnologías. La tecnología per se no es buena y no es mala. El uso que le demos, la apropiación que le demos, la conduce hacia un camino de generar bienestar o lo opuesto, hacia la humanidad y la sociedad. No hay tecnología que sea neutral. No hay tecnología neutral. Vuelvo a reiterarlo. O genera un bienestar o lo opuesto al bienestar. Y esto es muy importante, porque aquí vienen consideraciones importantes alrededor de la ética en el uso de este tipo de herramientas. Y tú me dirás, oye, pero a ver, por ejemplo, si hablamos de la energía nuclear, ¿no? Sin ser yo muy polémico en ello, porque hay estudios extraordinarios que demuestran que la energía nuclear es la más limpia, la más eficiente y la más barata en el mundo. Sin embargo, hay un halo alrededor de la energía nuclear como algo que es malo, como algo que es terrible, como es algo que no deberíamos tener y que es mejor llenar el mundo de ventiladores, ¿no? Que si quieren llamarles generadores eólicos o de turbinas, ¿no? En el mar y contaminar en otra forma nuestro planeta para generar cantidades que todavía no son ni suficientes, ni efectivas, ni eficientes para la necesidad energética que tenemos como humanidad. Ahora, no estoy ni a favor ni en contra de uno. Lo que digo es, tenemos que ser sensatos y buscar la información en la data. Pero el punto es, ¿cuál es el propósito de esto? ¿El propósito es simplemente generar más energía? ¿O el propósito es ser efectivos y eficientes en el uso de la misma? El punto es,
Estamos ante una pregunta donde queremos desarrollar nuevas tecnologías porque estamos en un frenesí de consumo adicional. Perdone. O estamos en un punto donde nos tenemos que dar cuenta que podemos ser también más eficientes y efectivos, al tiempo que encontramos modelos que nos permiten generar más. Y esto es una pregunta que nos hago porque la tecnología es algo que nos impulsa a estos dos caminos, a lograr más con menos. Y muchas veces no lo vemos así. Déjenme poner un ejemplo muy sencillo. Si yo comparo las líneas de código en lenguajes avanzados o en lenguaje, digamos, en lenguaje computadora de hace 25 años, la eficiencia de las líneas de código, si las comparo con el promedio de las líneas de código actuales, estamos hablando de un 100 a 1. 100 a 1. ¿Por qué? Porque, claro, al día de hoy tú dirás, oye, Marco, es que los lenguajes son más sofisticados. No, te estoy hablando a veces del lenguaje ensamblador, ¿vale? Y tú dices, pero ¿y por qué un 100 a 1? Bueno, es que cuando tú ya tienes modelos de hipercómputo, que son hiperescalables, que son ubicuos en el planeta, dime quién se está preocupando al día de hoy por qué hacer, en lugar de 10 líneas o 20 líneas, una sola línea de código. Si tú te pones a pensar cuál era la capacidad en kilobytes, kilo, no gigas, no megas, en kilobytes, de los módulos lunares que hicieron la triangulación para el alunizaje del Eagle, ¿no? Si yo te dijera hoy, haz exactamente ese mismo sistema, quiero que lo corras, que haga lo mismo, estoy seguro que me voy a encontrar con programaciones de megas y de gigas. Esos ingenieros tuvieron que codificar en kilobytes. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Y es el hecho de que tengamos herramientas tan poderosas implica el que digamos hasta qué punto simplemente quiero más y más porque cada vez soy menos eficiente versus el quiero más al tiempo que me doy cuenta de que debo ser más eficiente. La pregunta es, ¿necesitamos más agua dulce para consumo humano en el mundo o necesitamos un uso también más efectivo y eficiente del agua dulce que tenemos? ¿Necesitamos generar nuevas fuentes de energía que hagan exponencial nuestra capacidad de invertir la energía o también necesitamos ser más eficientes con la energía que hoy producimos? Y estas son preguntas que son válidas porque cuando vamos a la tecnología, hoy estamos todavía en una curva donde vamos siempre por más y más y más y más y más. ¿En qué momento vamos a decir quiero más, pero quiero ser más eficiente? En el momento en el que tengamos muy claro de cuál es el propósito del por qué hacemos lo que hacemos y somos más conscientes del con qué hacemos lo que estamos queriendo hacer. Y esto es algo muy importante porque finalmente tenemos que entender que hay una convergencia tecnológica que está poniendo una pauta donde ya hablé yo de inteligencia no orgánica. Y ya hablé algo de lo que es tecnología cuántica, pero no entramos mucho a la parte de lo que es la nanotecnología. Y la nanotecnología es la capacidad que tenemos de generar materiales e interactuar con la materia a nivel atómico. Sí, ya no es un tema donde yo tomo un conjunto y una molécula y la combino con otra molécula. Eso sería de hablar a nivel atómico, a nivel cuántico de galaxias. ¿Ok? Cuando yo hablo a nivel de nanotecnología, ya estoy hablando de partículas a nivel monoatómico y cómo yo estructuro una secuencia molecular a través de la suma de los átomo por átomo de lo que yo quiero hacer. El punto es, cuando tú puedes gestionar la tecnología y la materia a esos niveles, puedes crear combinaciones extraordinarias. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de los Xenobots o de CRISPR. Los Xenobots es un testing que estamos haciendo en el cual se crea a través de células cardíacas de una rana y células adiposas de una rana. Vean estas, las células cardíacas tienen la capacidad de expansión o contracción y las células adiposas simplemente es una batería orgánica, ¿ok? Lo que hace es producir energía, contiene energía. Ya estamos produciendo células o grupos celulares que a través de la organización estructurada de una célula adiposa y una célula cardíaca, creamos un nanobot biológico.
Y ese nanobot biológico tiene un movimiento específico que preprogramamos en una computadora. Y después lo imprimimos en una impresora 3D de materia orgánica y podemos crearlo. Si hoy ya estamos así a nivel comercial, digamos, a nivel abierto, ¿qué no estaremos desarrollando en proyectos probablemente privados o a dónde llegaremos en los próximos 20 años? Cuando se habla de la impresión de órganos en 3D, es algo muy viable. Es algo que probablemente en 15 o 20 años vamos a estar hablando en el día con día. No lo sé, pero el punto es, ¿cómo hacemos para preservar los órganos actuales al tiempo que tenemos la capacidad de reemplazar aquellos que ya fallaron? Versus el decir, desgastemos lo que tengamos de órganos, total, yo ya puedo imprimir más órganos. Volvemos a tener un tema donde nuestra capacidad de producir se vuelve a ver limitada porque hay una sobredemanda. Pero el punto es esta sobredemanda un daño generado y un problema que podemos evitar o no. Y es lo que quiero compartirles. Cada vez que logramos un avance tecnológico, llegamos a consumirlo de tal manera que nos olvidamos de la eficiencia y eso tiene un factor positivo que es nos lleva al siguiente grado de evolución de la tecnología, pero no podemos seguir en ese frenesí porque la parte de la eficiencia es algo que no podemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque en las épocas donde hay recursos prácticamente ilimitados, no hay consecuencia, pero si no generamos una labor de propósito donde entendamos que uno de los propósitos es ser también eficientes en lo que estamos consumiendo y utilizando y apalancando, el día que haya un mercado a la baja, y cuando digo mercado es considerarlo en cualquier tipo de los ámbitos de la vida humana, pues la situación se vuelve muy compleja, porque no puedes operar, porque tu algoritmo ya no funciona si no tienes un hipercómputo respaldándolo. Y si el día de mañana tienes que correrlo desde un servidor en tu casa, no funciona. Oye, ¿y tú no deberías poder operar si el día de mañana depende de tu servidor, el que tu empresa sea exitosa o el que tu modelo de no sé, en el cual tú realizas tus proyectos y tus tareas funcione y opere? Hay que tener esa parte de la eficiencia conectada al propósito o como parte de nuestro propósito. Y la otra es, les decía, una tecnología que se llama CRISPR. Y CRISPR, que también es otra, la científica que desarrolló esto, es una persona que ganó también el premio Nobel. Pero CRISPR es la forma en la cual se codifica el ADN. Y ya entendemos cómo codificar el ADN. Nosotros ya podemos tomar una secuencia larga de ADN, partirla, modificar el código genético en medio de esa secuencia, volverla a pegar y tenemos una nueva línea o una nueva hebra de ADN a través de lo que es CRISPR. Quiero que sumen el potencial de estas tecnologías. Una capacidad de procesar cantidades absurdas de datos a través del cómputo cuántico, donde ya podemos tener una manipulación de la materia a nivel atómico, no ya molecular, sino atómico, y seguramente próximamente lograremos el subatómico, donde ya podemos tener una inteligencia no orgánica con la capacidad de aprovechar y apalancar este cómputo cuántico y la capacidad de imprimir a nivel de nanotecnología y biotecnología. ¿Seremos capaces de crear nuevos organismos o no? ¿Cuál es nuestro rol en eso? ¿Cuál es el propósito de los mismos? ¿Sería mejor una célula que desarrollamos y le generamos una serie de cargas químicas para atacar exactamente el tipo de células cancerígenas basadas en el genoma de cada una de las personas para que sea una terapia que prácticamente ni te des cuenta que te estás curando de la enfermedad, porque es tan programado, es tan específico para ti que no tienes prácticamente sintomatología negativa, ¿no? O la utilizaremos para entonces utilizar otro tipo de drogas o hacer el daño. Utilizaremos estos nuevos microorganismos o organismos, ¿no? O sistemas autónomos, ¿no? Sintéticos para deglutir el petróleo que está en los mares y quitar el plástico que hay en los mares, o lo utilizaremos probablemente para hacer un boicot a las botellas de PET. Cualquiera de esos outcomes es viable. La tecnología es lo mismo. Pero quiero decirles es, vean el nivel de responsabilidad que está en nuestras manos. Y por eso que esta conversación, lo que tiene como propósito es que se vayan de aquí con dudas, que se vayan de aquí preguntándose y cuestionándose las cosas, porque al final somos estas generaciones los que vamos a definir el próximo milenio de la humanidad. Estas son tecnologías que no van a definir los próximos 100 años de la humanidad, van a definir el próximo milenio de la humanidad.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a dejar? ¿Un legado de tecnología sin un marco de referencia donde el propósito no es importante, donde el para qué no es importante, donde el debate ético de lo que estamos haciendo y el uso que le estamos dando no es importante? ¿O vamos a poder sacar el mayor beneficio para más gente y más rápido a través de tomar estas conversaciones que hoy desafortunadamente en muchos casos las omitimos, en otros casos se consideran como un side, ¿no? Un side conversation, cuando en realidad yo lo que quiero decir es, no deberían ser la conversación central del qué, el para qué y entonces entender el cómo. Estamos ante un momento espectacular de la tecnología. Estamos en un momento donde la sociedad, la humanidad, está reflejando en una gran cantidad de interacciones y queda literal, en muchos de los casos, almacenado esa conciencia global a través de la data que generamos y producimos. El punto es, ¿qué vamos a hacer con ella? A nivel de negocios, hay ideas de negocios que antes eran imposibles, que hoy son los modelos de negocio que están siendo disruptivos en las diferentes industrias. A nivel de las áreas de ciencia y tecnología, yo espero que mucha más gente se inspire en aprender y entender de ciencia y tecnología, porque la estadística dice que para el 2030 va a haber 50 millones de posiciones en tecnología no cubiertas en el mundo, porque hay menos gente estudiando ciencia, tecnología, físico y matemáticas de la que las empresas necesitan para realizar el potencial que tenemos a través de estas plataformas y estas tecnologías. Y aquí el siguiente punto es cuál es el rol que va a tomar cada país y cada sociedad. ¿Seremos consumidores meramente de estas tecnologías y seremos quienes le den toda la retroalimentación a través de datos para mejorar esas tecnologías a otras geografías? ¿O seremos una potencia en generación de innovación, tecnología y emprendimiento en los diferentes países? Esa es una pregunta que hay que hacerse, pero fíjense cómo esa ya es una pregunta a nivel de plan de desarrollo nacional. O sea, esa ya no es una pregunta solamente de qué vas a hacer tú. Tal vez lo que tú puedes hacer es un angel capital. Y tal vez lo que tú dices es, yo voy a arrancar y yo voy a hacer una startup, o voy a apoyar a un grupo de emprendedores, voy a generar un fondo y después, qué sé yo, te conviertes en un símil de, por mencionar cualquiera, un SoftBank. ¿Ok? Puede ser. Pero al final, que un país o una nación no esté pensando seriamente en cuál va a ser su rol preponderante en la industria y en la economía de la propiedad intelectual, es complejo. Hay sociedades que ya lo hicieron, hay países que ya lo hicieron y se nota el avance. Hay otros que ni siquiera lo están debatiendo. Hay otros que siguen debatiendo cosas fundamentales y básicas. Pero el punto aquí es que yo creo que independientemente de lo que hablemos, esta es la época donde la convergencia tecnológica y la convergencia de fenómenos exógenos al ser humano, como el cambio climático, como la generación de superbacterias resistentes al antibiótico, como la cíclica, ¿no?, desarrollo y explosión de ciertos virus que generan ciertos tipos de pandemias, ¿no? Todo esto está combinándose para ser una de las épocas donde la inclusión, donde el pensar como un todo, hace más sentido que nunca antes. Yo sí creo que algo que nos demostró, o al menos yo aprendí en la pandemia, es que sin importar qué hagas, sin importar qué tengas, sin importar cuál es tu precedente y cuál es tu futuro, todos fuimos igual de vulnerables ante un virus. Todos. Sin importar qué religión, sin importar qué raza, sin importar qué preferencia sexual tengas, sin importar a quién tú amas o a quién tú no amas, nos dimos cuenta que somos la humanidad. Y ese pequeño virus nos vino a decir, son todos igual de vulnerables. Y también nos vino a decir, ¿por qué es tan importante que invirtamos más en ciencia y tecnología? Es curioso, dependiendo, y no voy a hablar aquí de países, pero conozco países que lo que han hecho es deteriorar año con año consistentemente su inversión en ciencia y tecnología. Países donde una persona que se dedica a investigación y desarrollo científicos gana menos que un conductor de una aplicación de taxi. Pero cuando vino la pandemia, ¿a quiénes volteamos a ver? ¿En quiénes depositamos la esperanza? Ojalá y alguien haga. Ojalá alguien construya. Yo sé que hay gente allá afuera que va a hacer la vacuna. Porque esa es la gente que no estamos hoy dándole
el reconocimiento, porque esa no es la gente que le estamos dando todos los materiales. ¿Por qué no le estamos dando la tranquilidad y seguridad económicas para que puedan dedicarse a lo que mejor saben hacer, que es resolver problemas sumamente complejos y dedicar la resiliencia necesaria para resolver problemas que otras personas dejaríamos sobre la mesa a partir del día 1, a partir de la hora 1 o a partir del año 1 y diríamos, no, esto no hay cómo resolverlo? Hay gente que dedica una vida completa de fracasos hasta que llega a la fórmula exacta para resolver el problema que quiso resolver desde que era probablemente un adolescente o un niño. Y esto lo quiero poner porque es que nos demos cuenta que esta es para mí la gran era de la convergencia. Y el gran elemento para mí que está todavía en desarrollo de esta gran convergencia es la ética que vamos a poner alrededor de esta gran conversación y de estas posibilidades y también de los posibles retos que nos traigan las herramientas que hoy estamos utilizando y que estamos creciendo y que estamos desarrollando en una manera exponencial. Entonces, los quería dejar con esta reflexión porque sin duda creo que estamos en una época de convergencia en la cual el potencial de hacer el bien a más gente más rápido es inaudito. Pero depende enormemente de hacia dónde se derive el uso de las tecnologías de hoy y las tecnologías que surgirán en los próximos 15 y 20 años, que yo creo que van a limitar o potenciar enormemente lo que veremos como la humanidad del futuro. Hasta ahí mi conversación y quedo abierto a comentarios, preguntas, reflexiones. Marco, o sea, quedé completamente en silencio. Realmente, qué cantidad de información tan interesante. Los invitamos a abrir el micrófono, a hacer preguntas, dejar los comentarios aquí. Yo por el momento, pues las reflexiones que fui como tomando y las compartí en el chat es como, bueno, la información realmente es importante si funciona, es oportuna y relevante. O sea, hay mucha información. Realmente hay que irla condensando a lo que sea tu propósito. Propósito realmente ha sido una palabra supremamente importante en este bootcamp. Hay muchas herramientas y mucha información, pero si no tienes un propósito, no lo logras. Y al final la tecnología realmente funciona cuando logramos ser eficientes a través de ella. Aquí hubo un caso que nos gustó muchísimo, me pareció muy, muy, muy especial. Es el portero de una unidad de condominios de casas que maneja la comunidad a través del chat de WhatsApp. Y entonces lo veíamos como una tecnología, ya el WhatsApp es una tecnología que interiorizamos, pero realmente es tecnología. Y él hizo de su función algo mucho más eficiente a través de poderse comunicar con todos a través de su grupo de WhatsApp. Entonces se conecta perfecto con todo lo que nos estás contando, obviamente a nivel mucho más macro. Bueno, por ahora no tenemos comentarios ni preguntas. No sé, Marco, si quieras darnos un cierre. Yo creo que todos estamos súper cuestionados como, Dios mío. No, mira, la verdad es que quería que hagamos conciencia de en dónde estamos, pero el rol tan protagónico que tiene cada individuo en lo que va a pasar y en lo que va a suceder. En verdad lo digo. El que tú tengas claro el propósito, ya sea tu propósito como persona, como individuo, como familia, como organización, como empresa, o probablemente como persona digas, bueno, mira, yo tengo un propósito a nivel independiente, individual, y tengo un propósito como hermano, como hija, o un propósito a mi nivel laboral, no importa. Trata de discutir cuál es el propósito, porque es muy fácil distraerte, porque hay demasiados datos. Y hoy cualquier persona y bot tiene una voz. Y es muy fácil distraerte. Es muy fácil llegar a conclusiones sin hacer un proceso profundo de reflexión e investigación. Y eso es peligrosísimo. Yo tengo permanentemente conversaciones con diferentes generaciones laborales y profesionales donde lo que me doy cuenta es que la gente me recita lo que leyó. No tiene un profundo análisis y no tiene una profunda investigación para llegar a su versión de la verdad.
simplemente me recita, esto es así porque así, y estos son los buenos y estos son los malos. Y yo simplemente digo, aplico la del 5 veces, ¿por qué? ¿Por qué? Estos son malos, por tal, tal, ¿y por qué? Típicamente en el tercer por qué la gente ya no me sabe dar más profundidad, porque no la tiene, es porque se distrajo, porque se conectó en un volumen tan grande de datos que se desinformó. Y es una responsabilidad individual estar informados. Si lo que tú quieres es estar informado de todas las cosas terribles que suceden, el número de suicidios, el número de asesinatos, el número de asesinos seriales que hay en el mundo, tienes toda una vida para deprimirte y vivir asustado o asustada, porque hay tanta información de esa, que aparte tenemos que entender que cuando estos algoritmos aprenden, en el caso de lo digital, que eso es lo que te gusta consumir, te van a dar cada vez más sobre eso. Y vas a pensar y vas a generar una cosmovisión que te va a llevar a pensar que una persona que te habla en la calle es porque es un asesino serial que te quiere hacer algo. Sí. ¿Me explico? Totalmente. Pero si tú tomas la responsabilidad en tu persona, decir cuál es mi propósito y de informarte y decir voy a romper mi sesgo, voy a dejar de hacerme sentir cómodo o cómoda porque esto es lo que yo pienso y así lo acepté y así es lo que creo. Hay tanta data que puede enriquecer tu formación y tu información que es un mundo maravilloso y que puede generar debates extraordinarios. Pero mi única invitación es, seamos personas que por ser responsables en el valor y peso de nuestra opinión, porque hoy en cualquier plataforma puedes dar a conocer tu opinión, infórmate profundamente. No solamente repitas y forwardees, es haz forward de aquello que tú ya personalmente validaste. Es que lo vi en internet, come on. Eso es lo que yo ya le digo a la gente. Sí, ¿y en internet qué? ¿No hay humor? ¿En internet no hay bromas? ¿En internet no hay gente que genera errores de ortografía? No voy a meterme en otros temas. Entonces, ¿porque lo viste en internet es cierto? ¿No? ¿Esa es tu verdad, lo que viste en internet? Y si mañana sale una noticia diferente, ¿quién la mandó? ¿Quién la hizo? ¿Cómo fue el protocolo? ¿Cómo lo investigó? ¿Quién respalda esa información? No sé nada de eso. Entonces, ¿por qué la tomas como cierta? Es muy difícil la tarea, pero es una tarea que va a separar claramente a la gente que va a liderar para bien las tecnologías que estamos desarrollando y la gente que simplemente se va a llevar, se va a dejar arrastrar por ese río y ese camino de datos, ¿no? Veo que ahí Joana tiene la mano levantada. Exactamente, sí, le damos la palabra. Hola, Joana. Hola, buenos días, ¿cómo están? La verdad, Marco, quedé súper, súper conectada con lo que nos comentaste, con lo que nos compartiste, porque además es como entrar en una reflexión en la que yo me he hecho en muchas oportunidades, que tiene que ver con que usar la tecnología como el medio, como la herramienta, es caer como en algo que puede llamarse como tecnocracia. O sea, simplemente caer en ella porque es lo que todo el mundo está usando, porque es lo que está de moda, porque es el más conocido. Léase la plataforma, la herramienta, la metodología que esté en ese momento, digamos, de gran impacto. Pero que realmente la importancia de usar la tecnología en el desarrollo en el que hoy está, ¿cierto? Y en el que va a seguir estando y todos los días crece, es realmente no usar la tecnología como en las tecnologías de información, sino la tecnología en su concepto en sí, y es buscar el medio que se necesite, desarrollado o no, diseñado ya o no, pero conectado al propósito, ¿cierto? ¿Al para qué? ¿Al qué es lo que necesitamos? Y no simplemente entrar en, hay que parametrizarlo, hay que copiar, pegar, hay que replicar. Todo el mundo dice que es el correcto, pero realmente ¿para qué lo estamos haciendo? Eso definitivamente es como romper con lo que uno viene y con lo que el medio es lo que te trae, ¿cierto? Ese es el paradigma, el sesgo, mejor dicho, de lo que ahorita decías, de ser capaz de romperlo en un medio en el que está totalmente conectado con esa plataforma tecnológica, más no con el uso propio de la tecnología en sí, sea cual sea. Entonces, de verdad es
ganadorísimo tu reflexión y te agradezco mucho. Por favor, alguien más que quiera compartir, preguntar, poner una perspectiva complementaria o diferente. Es un grupo espectacular, ¿no? El que tenemos aquí hoy, así que nos quedan unos minutos. Sí, completamente. Aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos. Espera, tenemos un mensajito en el chat. Mónica nos dice, levantar información es fundamental, pero como decía también Melissa, ahora cómo acceder, procesar y analizar es fundamental. Y ahora sumamos a esto la invitación que Marcos nos hace, preguntarnos sobre el nivel y veracidad de la información, utilizar las herramientas y el conocimiento de manera ética y responsable con la humanidad. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Mira, y de nuevo, fíjate cuánto hemos delegado y relegado en general en nuestra cotidianidad el debate ético. Es real. O sea, es hoy lo cotidiano es hablar de tantas cosas o invertimos tanto tiempo compartiendo a veces memes, ¿no? Pero el debate ético es muy importante porque eso es lo que va a generar el marco de que va a dar el parámetro de qué consideramos que tiene, digamos, una venia o una media donde creemos que es para bien y aquello que creemos que está para mal. Y ese debate ético no está sucediendo en muchas de las cosas, ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, ahorita que hablabas de esta persona que ha potenciado su capacidad de servir a otros y trabajar mejor. Yo tengo una de las listas de distribución que existe de vecinos. Se convirtió en un área absoluta de quejas, ¿no? Entonces, yo ya prácticamente no participo. A veces me conecto para reírme un rato. Pero la verdad es que hay gente de allí que lo que quiero decirle es, lamento, pero respetuosamente creo que lo que usted necesita es un bot de atención emocional y no un chat de vecinos, ¿no? O sea, ya lo que usted está descargando aquí no tiene que ver con el propósito por el cual existe este chat de vecinos, que es reportar los intereses en común, aquello que genera valor o aquello que nos puede perjudicar como grupo de vecinos, pero hasta ahí. O sea, ya hay gente que lo utiliza, ¿qué les digo? O sea, ya se convirtió en eso, en una tertulia. ¿Por qué? Porque no ha habido un debate, en efecto, de para qué es ese foro, para qué es ese... Y fíjate, es algo tan, tan en detalle. Y hay gente que comparte cosas tan personales e íntimas que es una exposición innecesaria, ¿me explico? Y no se está dando cuenta que a pesar de que está diciendo, bueno, pues es que es la tecnología... Pero es que estás exponiendo cosas de tu persona, de tu dinámica, ¿no? O de tu núcleo familiar, de tu dinámica como pareja, que no se te estás dando cuenta de lo que estás exponiendo y a lo que te estás exponiendo a por ello, ¿cierto? Entonces, algo tan sencillo como decir, el propósito de esto es compartir novedades o compartir cosas que nos pueden perjudicar o cosas que nos pueden beneficiar. Y se acabó. Oye, es que yo pienso y siento y creo, qué bonito, compártelo en tu chat, ¿no? De amigos o de amigas, ¿me explico? Pero aquí no, o sea, en verdad no me interesa saber si la corbata de tu marido hoy te salió chueca o derecha. It's not the right place, ¿no? Por poner un ejemplo lúdico. Pero lo quiero decir, vean cómo eso nos distrae, cómo eso consume y divide nuestro tiempo. Una facultad que les invito a que desarrollen, probablemente para ello van a tener que ser ejercicios de meditación, probablemente si les gusta alguna disciplina deportiva, aprovechar ese espacio. Hay gente que corre motos, hay gente que corre coches, hay gente que anda en bicicleta, hay gente que hace kickboxing. Tienen que tener una disciplina que les permita tener un periodo de concentración al menos de una hora seguida sin distracción. Porque estamos perdiendo la cualidad como personas de concentrarnos en algo. Estamos siendo permanentemente distraídos porque estamos siendo permanentemente estimulados y hay un mecanismo de dopamina en nuestro cerebro, ¿ok? ¿No? La droga o la hormona de la felicidad que está conectado a esto. Y lo que les quiero decir es, si estás en un chat o en un grupo o en un foro o en una reunión física o virtual o bla, donde lo que se está haciendo saliendo de contexto y fuera del propósito del por qué y el para qué, salte. Fíjate lo que te estoy diciendo es,
salte, no tienes obligación de. Claro, si es de tu trabajo, pues dialógalo, ¿no? Porque si te sales a la brava, bueno, probablemente digan, bueno, pues te saliste, también te sales a la brava. Pero espero haberme explicado en mi idea, y es, no tienes por qué estar allí. O si estás allí, no tienes por qué leerlo permanentemente. ¿Me explico? O sea, hay cosas que yo mismo he derivado, donde lo que digo es cómo me he organizado, es que si algo terrible va a suceder, va a ser evidente que tengo que entrar a ese grupo y leerlo. ¿Me explico? Porque cambia la tendencia, porque de pronto empieza a haber 20,000, plim, 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 algo pasó. O sea, aquí algo ya pasó. Aquí ya es algo de alta relevancia. Pero mientras tanto, no me salgo porque es valioso para el momento en el que algo malo suceda o algo bueno suceda, pero no dedico nada de tiempo allí. Porque les quiero decir algo. Quiero dejarlos con esta última reflexión. El bien más preciado que tenemos como personas es el uso de nuestro tiempo. Y tú dirás, ¿no son las ideas que son sumamente poderosas? No, porque a pesar de que pensamos que muchas veces pensamos cosas únicas e innovadoras que nadie más ha pensado, se van a dar cuenta que es más probable que alguien ya la haya también pensado, la haya dialogado y tal vez no la haya compartido, ¿vale? Pero lo más valioso que tienen es su tiempo. Y si quieren dividir su tiempo en periodos de atención de 10 y 15 segundos, piénsenlo muy bien. Porque cuando yo pienso en las cosas grandes que seguramente ustedes han logrado, no les ha requerido 10 y 15 minutos de atención. Mucho menos 10 y 15 segundos de atención. Y es por eso que es tan fundamental y tan importante que hagan ejercicios donde el famoso multitasking, que no existe, sino te distraes de tareas para hacer otras tareas, es, recuerden, tienen que poner momentos de foco y de profunda concentración, porque el día que pierdan esa habilidad, van a perder una capacidad y competencia fundamentales para ser productivos en llegar a esos objetivos. Sería mi último comentario y mi última reflexión. Ay, Marco, wow, muchísimas gracias. Muchas gracias.